Muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy es viernes, Robert, por fin es... ¡Viernes! Y comienza el fin de semana. ¡Qué alegría! Ya, ¿no? Un viernes muy bien. Sí. Mira, tus aplausos. A ver, hoy no puedo decir que el aplauso no lo merezcamos nosotros. No. Porque estoy un poquito nervioso, ¿eh? ¿Tú? Sí. Porque, hombre, a él... No, no plano todavía de ellos, no. Porque a él, no voy a decir los nombres, para que lo presentemos como se merecen. A él sí he tenido más contacto, pero con él ni nos conocíamos. Con el otro, no. Ni nos conocíamos. Hombre, yo a él sí lo conocía. ¿Y ha sido una estrella amada también en la televisión? Bueno, estrella sí, amada yo no sé. Amada es que hay nada más que sí. Pero sí que es cierto que en la Feria del Caballo y en cuanto a retransmisiones de Onda Jerez Televisión, que de eso hablamos ayer, en una pequeña tertulia que tuvimos, porque cumplimos 35 años, hubo, televisivamente hablando, con ellos un antes y un después. Bueno, fueron los comienzos de esta casa, que allí hablábamos de la parte técnica, de la dirección con José Antonio Carmona, hablamos con José Antonio Carmona y escuchamos a José Antonio Carmona, porque no dejaba hablar de más. Yo ayer tuve la oportunidad de enviar el enlace a los cuatro invitados y uno de los invitados me dice, ah, pues mira, voy a ver el enlace, voy a escuchar a José Antonio Carmona. Claro. Como decía su mujer Chari, Carmona, cállate un poquito que no te habla nadie. Pues. Dice, antes de empezar, dijo él, mi mujer me va a reñir. Bueno, espero que no me riña. Y al final dimos todo, te va a reñir. Te va a reñir porque ha hecho lo de siempre. Bueno, total, que hablamos de la parte técnica, pero hoy vamos a hablar de las caras que se empezaron a ver en ese año, en el año 89-90. Bueno, preséntalo ya, ¿no? Ya vamos a... ¿Quiénes son? Pues que estoy nervioso. Mira, a mí me encantaría... A mí va a estar nervioso. Todavía hablando. Porque después de muchos años, artísticamente hablando o musicalmente hablando, volvieron los Pecos. Un momento, que lo digo en serio, ¿eh? Ya estoy yo en mi caso. ¡No! Un momento. Oye, que los Pecos tuvieron su conque, ¿eh? A ver. Volvieron los Pecos. Volvió Mocedades. ¿Quién sabe? Yo qué sé, igual se lo planteamos. Volví yo aquí. Charly Jiménez. Igual se lo planteamos y dicen algún año, vamos como algo así sentimental para recordar, pues vamos a hacer un año la feria. Esa feria de la que hablaba yo y hacía anteriormente referencia, estaba, bueno, lo petaron, por supuesto. Yo, por edad, crecí con ellos, yo, porque soy unos añitos mayores que yo. Poquito. Bueno, poquito no. Bueno. Para mí es un placer recibir hoy a los grandes Esteban Fernández y Miguel Doña. Buenos días. Un aplauso. El reencuentro. La primera pregunta, ¿desde cuándo nos sentabais en esta casa, en Onda Jerez, los dos juntos? ¿Desde que os separasteis y cuándo fuiste cada uno? Sí, probablemente desde el año 92 o 93 que te fuiste a Huelva, ¿no? Creo recordar, ¿no? Sí, Miguel. En el 91. En el 91 me marché. 33 años. Pues sí, desde ese momento no pisábamos el plató. Sí. Curioso. Porque Miguel estuvo en esta casa poquito tiempo, que yo sepa, o por lo menos que yo 89, recuerdo. 90 y 91. Claro, yo te recuerdo de cuando llegué, pero muy poquito tiempo. Esa época que estábamos en la radio y él llegaba con Esteban. Correcto. Siempre con niña, amiga. Todos días una distinta, yo me acuerdo de aquella y no, era la misma. No te acuerdas, ¿no? Hombre, 25 años, un medio nuevo que no existía en España, nos dan la oportunidad de mostrar toda la juventud, toda la alegría que teníamos. Y sobre todo eso, que todo estaba expedito. Todo lo que se hacía era nuevo. Correcto. Y cualquier tontería del niño del bizcocho, cualquier cosa que hacíamos, era novedoso. Ahora sería mucho más complicado porque claro, hay unos medios enormes, en fin. Oye, me estoy viendo en el monitor, quiero aclarar que tengo un pelazo, lo que pasa es que la cámara esta me hace... No lo capta bien. El rubio de los Pecos era él. Yo sé. Pero... Oye, pero vosotros, cuando trabajasteis... Porque claro, vuestra popularidad fue a través de la feria. Sí, nosotros empezamos el día 2 de mayo del 89 la Feria del Caballo, pero no era en directo. Fue la primera feria que hicimos, pero no fue en directo, al igual que supongo que ayer diría los compañeros, ¿no? José Antonio Carmona. Pero la siguiente feria, que fue la del año 1990, sí que empezamos ya a trabajar juntos en la feria. Y
como bien dice Miguel, o nos veían a nosotros o no veía a nadie, porque no veía nada. No había internet, no existían las redes sociales. No había. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de aquellos momentos. Estamos iguales con ese pelazo que tenía Miguel. Espera. Qué pena más grande. ¿Podemos poner estas imágenes con sonido, José María? Vamos a escucharlo, ¿no? Me quiere, me adora mucho a mí. Y la verdad es que estoy muy contento de mi primera intervención con Picador. Estoy muy contento, la verdad. ¿Y qué opinas del cambio de recorrido en esta Semana Santa 1990? Hombre, prácticamente todo lo que sea cambio es bonito. Ahí está mi niña. ¿Tu afición? Niña. Va por ustedes. Todo lo que sea cambio en la feria es bonito y es grande, esto es muy grande. Estaba en su caseta y yo dije, me parece muy bien. Y además, pues Miguel los conoce mejor que yo. Miguel. Pues sí, seguimos en Amigos del Patio, una nueva caseta de las que compone esta Feria del Caballo de 1990. Y con un grupo de amigos de la Peña Tupeipos. Igualmente, gracias. Desde la sede de comisiones para Onda Jerez Televisión, Miguel Doña. Y Esteban Fernández, que esté aquí. Tres instantes, pero está feliz y contento porque brinda con una copa de Jerez. Revirado, buenas noches. Buenas noches, Miguel, buenas noches. Vamos a hacer las pezuñas. ¿Sí? Por todos los conceptos nos ha costado un problema traerla aquí. Ahora este caballo, desde luego, está registrado en... Las dimensiones que ustedes veis, creo que le quita un poco el hambre a cualquiera que llega, ¿no? Que vemos y que vamos a catar en cuanto a corte, Pepe. Que van a dilucidar cuál será el primero, segundo y tercer premio de estas casetas de la Feria del Caballo 1990. ¿Aspirina? Pues aquí vendemos chipirones, la gamba, el boquerón, aquí en la caseta de aspirina y olé tenemos de todo. Estamos a caballo, estamos paseando por el filial jerezano cuando quedan exactamente 6 minutos para las 3 de la tarde. Estamos en directo en Onda Jerez Televisión. ¿Dónde estamos? En el... Hasta Regia. ¿Qué es Hasta Regia? Hasta Regia, supongo. Que es la primera y la vas seduciendo y a su manera. Y la vas seduciendo y a su manera. Y esta gitana, y esta gitana, y esta gitana se conquista bailando por Sevillana. Mira la cara a cara que la... Este pelotazo la feria a vosotros os cogió por sorpresa, ¿no? Sí, ¿os lo esperabais? Sí, no, prácticamente no había guión. No existía el guión. No existía, o sea, iba todo improvisado, íbamos por la feria con el cámara y de repente Miguel decía, vamos a entrevistar al toro. No sé qué caseta era, no recuerdo. Revirado. El toro se llamaba, bueno, le pusimos Revirado. Revirado. Era la caseta de Domecq. Correcto. Y vamos a entrevistar al toro. Sí, ¿quién es el toro? Sí. Bueno, pues tú eres el toro. Y él con una botella de fino en la mano, pues entrevistaba al toro, que yo estaba detrás de la cámara respondiéndole las preguntas. O alguien tenía por ahí una chaquetilla de torero y nos la prestó, se puso el traje de torero, se autodenominó como el niño del bizcocho y a partir de ahí están viendo las imágenes, o han aparecido, pues hicimos una pequeña actuación de los bizcochos y se nos quedó el nombre de los bizcochos. Bizcocho. Fue absolutamente improvisado, o sea, en un segundo, en una décima de segundo, ¿tú cómo te llamas? El niño del bizcocho. Quiero decir con esto que fue todo una serie de casualidades maravillosas, porque ahora estaba viendo las imágenes y ha sido una juventud diferente, ¿eh? Totalmente diferente. Que como decía antes, no, solo había televisión española, Canal Sur estaba incipiente, había plataformas digitales, no existían las redes sociales y claro, o nos veían a nosotros o no veían a nadie. Yo siempre lo digo cuando dicen ahora aquel tiempo, no. Aquel tiempo era peor, las imágenes, los decorados, fijaos los decorados que sencillos, ¿no? Qué encantadora, pero es como las películas en blanco y negro o la fotografía en papel, ¿no? Que tiene su encanto y simplemente, bueno, yo, fíjate, Cristóbal y Olga. Eso es cuando vestisteis de viejo, unas navidades, ¿fue eso? ¿No? Sí, correcto. De ahí. ¿Y a quién se le ocurre la idea de que vosotros fuerais por la feria? Bueno, pues eso, visitando casetas, dando ambiente. A Carmona. Había una particularidad y es que éramos amigos y somos amigos. Bueno, no tanto. Pero de antes de entrar en la tele, ya eres amigo. De antes. Entonces eso se notaba dentro y fuera de la cámara. Y
Y entonces, esa amistad que teníamos aquí en el plató, hacíamos prácticamente cualquier tipo de broma, haciendo mil historias, en la Navidad, ¿te acuerdas? Que hicimos muchas bromas, etcétera. Y eso lo captó el director y dijo, bueno, pues esta pareja que están todo el día de cachondeo, claro, tenemos 20 y tantos años entonces, 20, estamos hablando. 25 sin premio. Claro, y estábamos por aquí, por los pasillos de esta emisora y por aquí por el plató, siempre haciendo bromas a todo el mundo. Esto lo captó José Antonio y dijo, bueno, pues esta broma la vais a hacer ahora en la feria. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues no lo sé. Pero es que surgió todo, que surgió de la nada prácticamente. O sea, cada día íbamos avanzando por la feria y se nos ocurría una historia. Pero fue tanto el éxito que entonces no existían los móviles, con lo cual tú tienes que llevarte una cámara de fotos allí. Claro, Se hacían fotos con nosotros, ¿te acuerdas? Mm. Muchísimas fotos con nosotros. La gente cogía la cámara y se hacía fotos con nosotros. Éramos famosos en un momento en el que no existía tampoco las redes sociales. Claro, y los primeros días supongo que era fácil trabajar. Sí. Porque todavía no os habíais dado a conocer como dueto en la feria, ¿vale? Televisivamente hablando, pero yo supongo que ya cuando os hicisteis demasiado populares, trabajar os costaría. Era complicado. Era complicado. Era complicado. Hombre, un poco sí, la verdad. Yo creo que, bueno, ya después cuando la gente te conocía, nos abrían las puertas totalmente, ¿no? Pero yo creo que el secreto, analizándolo, era simplemente que trasladábamos la feria a los que no podían ir, ¿no? ¿Sabes? A los que por uno u otro motivo no podían. Nosotros hacíamos simplemente lo que hacía toda la juventud de la feria. Exacto. Ir a una caseta, tomarse dos copas. Ahí se me ve que se me resbala un poco la lengua en algún momento porque no había tramoya. Todo era verdad. Si estábamos achispados, hombre, nos aguantábamos un poquito para no estar más de la cuenta. Éramos políticamente muy incorrectos. En esta época seríamos muy políticamente incorrectos. El tema del toro, por ejemplo, hubiera sido un poquito incorrecto en esta época. Bueno, en esta época es incorrecto absolutamente todo. Eso te iba a decir, ¿no? Estamos cortados por todos lados. Eso te iba a decir. ¿Qué nos pasa? Es que, claro, es que cogíamos al delegado de fiestas y le preguntamos, primera pregunta, ¿qué opina de los palcos de la Semana Santa? Y descolocábamos totalmente a la gente que tiene que ver esto con... Sí, o el delegado de la ONCE, ¿cómo está usted viendo la feria? Sí, por ejemplo, sí. Y respondió, pues no te puedo decir porque desde que entré en la feria estoy ciego, dice. Sí, sí, correcto. Qué bueno. En fin, detalles maravillosos que hicieron eso, que nos dieron una popularidad, yo no sé si merecida o inmerecida. También tenía su intríngulis, quiero decir, había que ir corriendo con la cinta, en fin, porque el directo era muy complicado, no como ahora, que con un aparatito así podemos hacer un directo. ¿Cómo era el directo? ¿Cómo hacéis esos directos? Pues había dos personas a la nuestra, que eran el cámara y el ayudante de cámara, porque claro, entonces se grababa con U-matic. La U-matic era un aparato así de grande que iba colgado, pesaba mucho, y había dos personas, estaba el cámara con un sujeto con un cable gordísimo, lo que le llamamos chicha, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y otra persona iba detrás, con lo cual eran dos personas al lado nuestro. Cuando terminaba esa grabación, se sacaba la cinta, que era así de grande, pesaba una barbaridad, se la sacaba. Iba corriendo, iba a la... se la sacaba la cinta. No ha cambiado. Iba corriendo a la unidad móvil y se lo daba al realizador y en ese momento ya metía. O sea, lo que directo se grababa, nada, era todo en cinta. Claro, lo que se grababa salía. O sea, no podíamos cortar, poner, no, lo que se grababa salía. Era 3, 2, 1, en este momento cortamos y salimos corriendo sin poder editar nada. Con lo cual, es que yo creo que, fíjate, en aquella época todo el mundo esperábamos a la Feria del Caballo, evidentemente porque era la feria, por supuesto, pero esperábamos vuestro programa. Es que todo el mundo esperaba a Miguel y a Esteban. Yo recuerdo de ver todos los años. Yo no era consciente de tal... Entonces no lo éramos, ¿no? No éramos conscientes. Fuimos después que alguna vez Miguel y yo íbamos andando por la calle y los bizcochos, nos quedábamos así diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Sí, era todo nuevo. para la gente de Jerez, que se veía en la tele, veían actos, veían acontecimientos que nunca se habían visto antes, nada más que se habían visto fotografías, como decíamos ayer, y se había escuchado en la radio, imágenes no. Para ellos era nuevo, pero es que para vosotros el éxito también era nuevo. Sí. Nadie en Jerez había sido tan popular por salir en Jerez. Claro. O sea, era famoso el que salía en Televisión Española, Pedro Rollán cuando se fue fuera, a ver si me entiende, pero en Jerez... Mira, ahí estáis los dos. A ver si podemos poner pichar esa... Mira, esto es la... Mira, Chavi. Sí, esto fue una visita que hiciste 10 años después de irte de aquí. Anda. Que me cogió Carmona y dice, hazle un reportaje a Miguel. A ver si me pasa esta imagen. ¿No las tiene tú? Todo hay una gran espontaneidad, frescura. No, nos reíamos a rabiar.
Esa es una chari que trabajo aquí, hace muchos años. Cuando teníamos delante el objetivo, la verdad es que te ponías tenso al principio. Repetíamos mucho. Yo no sé si tenéis tomas falsas todavía guardadas que yo. Tenemos cositas que vamos a recuperar hoy en nuestro programa para verte. ¿Ah? No te preocupes que la recuperaremos. Me parece regular. Entonces era todo ilusionante. Ahora se ha profesionalizado mucho, según veo. Mira, al fondo, hay gente que tú conoces, creo. ¡Jodío! ¿Qué tal? ¿Qué ha llegado ahora? Ahora mismo, vamos, hace 10 minutos. Oh, vale. Nada, bien, yendo todo, como ha cambiado todo, ¿eh? Sí. No, bien. Claro, supongo que después de terminar el tiempo que estuvisteis trabajando en la feria, sí, ya luego todo lo que venía después eran entrevistas en torno a lo que estamos haciendo ahora. Cómo trabajabais, bueno, cómo surgió, la popularidad que vosotros aprendisteis de ella sobre la marcha. Bueno, pero la vida continuó. Yo, Esteban hizo sus programas, Buena Gente. Yo me acuerdo de aquello. Yo hice El Ring, el Seis en Pista, el Belén de la Frontera, que eso fue un salía tu exitazo. Carita en una bolita de la cabecera. Mira. Eso es en el programa Gente Buena Gente. Que lo entrevisté a Miguel años después, ¿no? Creo que fue, no mucho tiempo, 4 o 5 años después. Qué tipo de. Bueno, es verdad lo que hay dice, una cosa muy curiosa ahí y es que. Quedamos los pecos, tío. Es que éramos. Al final me han dado la razón. Sí, pero. No, pero... Es que él cogió un día y la maquilladora de aquí de Onda Jerez le propuso que se hiciera rizos en el pelo. No, ese fue José Cubillana. Cubillana, correcto. Pepe Cubillana, ¿te acuerdas? Que hacía aquí la radio también con... Se te venga a ti, ¿no es él? Sí, porque él se los quitó y me los dejó a mí. Claro, yo tengo rizos y salimos los dos con rizos durante mucho tiempo. Sí. El pelo rizado. A mí se me quedó durante un tiempo, pero a él se le quitó y ahora se le ha quitado totalmente los rizos. Tengo los rizos, pero para adentro. Vale. Sí, pero al margen de lo que decía Miguel, que evidentemente después de la feria vosotros habéis hecho muchas cosas aquí en televisión, programación, tal. Pero al final, yo creo que cuando hacíais una entrevista, todo el mundo preguntaba por lo que os dio la popularidad definitiva, que fue la feria. La feria. Yo creo que la feria fue el pelotazo. Sí, totalmente. Porque además pasaba, imagino, como ahora, ¿no? Que sobre todo se vio en los grandes eventos. Uh-huh. Más que en el día a día a lo mejor, ¿no? Por la rutina del trabajo, las personas en su casa cuando llegan, tal. Pero claro, llega una feria, llega una Semana Santa, todo el mundo sabe que va a estar en Onda Jerez, ¿no? Es que, me repito lo que dije antes, se abría la posibilidad de que gente que estaba en su casa impedida, etcétera, viera por desde hace muchos años todo, ¿no? La feria, la Semana Santa, yo creo que fue un pelotazo de Pacheco entonces, lo de instalar la televisión. Decir que sí a la tele. Bueno, ayer contó José Ramón de la Era que cuando sale en la primera Semana Santa una señora del Cristo de la Aspiración. Ah, sí. Que estaba impedida en su casa de hacía muchísimos años, llamó llorando aquí diciendo gracias porque gracias a vosotros he vuelto a ver el Cristo que si no. Me la habéis traído a mi casa, decía. Si no era imposible que yo lo viera. Yo no, absolutamente emocionante. Sí. Cosas bonitas. Bueno, y después de el paso por aquí, vamos a centrarnos en Miguel, después en Esteban, te vas a la cadena SER y ya hacías teatro, que estábamos diciendo antes, continuaste con el teatro, cuéntanos, ¿qué ha sido? Sigo haciendo teatro. Ahora estamos con una obra que se llama Dejad que duerman las abejas, Yogo de Gay. Ya la veré, a ver si venimos a Jerez. Y nada, aquello fue. Es que todavía no me lo explico yo. Estábamos fenomenales, ¿sí? Estábamos a gusto, semi-profesionalizados. Quiero decir que era como un divertimento diario. Y me llamó la cadena SER y me pareció un reto. Y me marché. Y todavía, 30 y tantos años después, me sigo preguntando por qué. Pero sin embargo, bueno, pues el camino estaba en Huelva, después estuvo en Sevilla. Y ahora 12 años en Huelva ya como director. Y el teatro ha sido como mi vida. El teatro es la razón de mi existencia. Por el teatro conocí a la madre de mis hijos, he conocido a mi actual pareja, son satisfacciones enormes. Es la verdad, el teatro es la verdad. Pues también he hecho escarceos en el cine y el cine es muy impostado. Uh-huh. Repite la sonrisa hasta que te sale. El teatro no es el ahora o nunca, no hay dos funciones iguales, no hay dos públicos iguales. ¿Te sientes actor? Sin duda. Antes que otra cosa, ¿no? Antes que nada, actor. ¿Pero incluso antes que la televisión? Sí.
Yo creo que hacía teatro en la tele. Sí. Me parece a mí. Básicamente hacía teatro. De hecho, ahí no sé si hay alguna grabación en la que en los tiempos libres hacíamos teatro. Y él ensayaba aquí de teatro, yo era su acompañante, escuchando incluso los monólogos que él hacía. Debe estar por ahí grabado, supongo. Pues no lo sé. Pero es que, claro, hay una parte importante de lo que ha dicho Miguel, y es que no estábamos profesionalizados. Para nosotros era un juego. Esto para nosotros no era un trabajo como tal, sino que era un juego, era la vida diaria. Es que echábamos más horas que el reloj. Veníamos a las 8 de la mañana y nos íbamos a las tantas de la madrugada. Bueno, no importaba. Y no solo era, sobre todo lo digo para los telespectadores, no solo era el momento de antena, que ese, bueno, vosotros lo sabéis bien, esa es la puntita del iceberg. Uh-huh. Hay que redactar, buscar noticias, y ahora es mucho más fácil con las redes. Pero antes en la plaza del banco nos tirábamos horas y horas buscando información. En la biblioteca. En la biblioteca. Correcto. Y vamos, cuando necesitamos una información tenemos que ir a buscarla. Y era un trabajo de verdad arduo, pero tan maravilloso. Que... Después hay otra cosa importante, hemos hablado de la feria, ¿no? Pero en la radio, que también Miguel es un animal de radio, al igual que lo soy. Yo creo que todo el mundo prefiere. Nosotros radio, ¿no? Venimos de la radio. La radio para nosotros ha sido la. Eso digo yo siempre a Robert. Yo soy de radio, yo estoy aquí porque hay que hacer televisión, evidentemente, pero me encanta la radio. Sin embargo, yo soy de televisión. Y a él le gusta la tele. Pero nosotros empezamos, él y yo empezamos en un programa muy divertido. Empezamos el sueño con. De una noche antes de era ante Onda Joven, que fue cuando ya empezaste, después fue El Sueño de una Noche de Radio. Es decir, que. Programa de madrugada que hacíamos. hacíamos de Iker Jiménez. antes de que. Existiera. Claro. Sí, sí. Pero ahora directo. Sí, sí. Era en directo, sí. ¿De madrugada directo? Sí, sí. Sí, no, es que lo hacíamos, claro, imagínate, llegamos a la radio hacía 24 mañana, horas. Comíamos enfrente en el Bar del Pollo, creo que era. ¿Te acuerdas? Comíamos por allí, nos volvíamos por la tarde y estábamos hasta la madrugada aquí en la radio haciendo cualquier cosa. Es que la vida nuestra era esta. Uh-huh. Y no nos importaba. Después hizo un programa muy, muy divertido. ¿El Qué Alegría de Verano? ¿Qué Alegría de Verano? Bueno. No, en la radio, el Cherrimán. Ah, dentro de Qué Alegría de Verano había, sí, había una era serie de. ¿Eso que los sábados por la mañana? Sí. Vale, ¿qué te hacía control? Belén Benítez. Otra enamorada de ti. No, hasta las trancas. Es que me acordás por eso. Al descontrol. Al descontrol Belén. En la presentación y al descontrol Belén Benítez. Sí, me acuerdo que la radio para nosotros ha sido muy importante. Tenía el personaje de Cherrimán, el héroe local. Sí. Con episodio, yo qué sé, en la Plaza del Arenal se montaba en el caballo. Eran todo guionizado, quiero decir, era muy divertido, pero tenía su trabajo. Vuelvo a la feria. Vosotros comenzáis a trabajar aquí, ¿vale? En Onda Jerez Radio y Televisión, y al cabo de cuánto tiempo hacéis la feria. Al año siguiente. Al año siguiente. Sí, eso fue en mayo del año 90 cuando hicimos la feria. Previamente habíamos estado juntos ya en la Navidad del año 89. 89-90, habíamos estado en la Navidad, y ahí empezó José Antonio Carmona a ver que esa pareja funcionaba, que iba bien, y fue entonces cuando ya nos propuso hacer la feria del año 1990, ya que en 91 ya estaba fuera todo, ya te había sido, ¿no? Te habías marchado. Y esa popularidad que adquiréis vosotros durante la feria, ¿la notasteis antes de trabajar en la feria? No, una vez que hiciste la feria, fue ya el detonante. Y incluso, yo no lo sé, pero me ha dicho Chari que las féminas con vosotros eran. Mira, las imágenes que estáis viendo ahora, que si las podemos poner otra vez, si nos importa, esto. Me vaya a meter en un lío muy gordo. Todo el mundo ha pasado, Miguel. Vale. Esto que estáis viendo era la gente, gran parte de la. Pero eso no estaba preparado. No, en absoluto. Pero es que si el cámara hubiera hecho, cada vez que hacíamos una entrevista, hubiera hecho ese barrido hacia el lado, hubiera visto a la misma gente. El balanceo de Miguel porque, con la copita. Porque, de verdad, sinceramente, nos acompañaba muchísima gente. Íbamos por la feria y iba la gente detrás. Es que no se hacían fotos con nosotros. Es que te iba con la cámara de fotos, no con el móvil, con la cámara a hacernos fotos. Sí. Oye, ¿cuándo se acaba todo? Cuando dices, bueno, ya lo hacemos en la feria. Bueno, ¿tú decides marchar? No, yo a mí me hace una propuesta la cadena SER, Manolo Yélamo, que en paz descanse, y me puso, no sé, me invitó a irme, y me fui como jefe de programación allá a Huelva, y la verdad que hicimos una temporada magnífica, y aquello empezó a subir, y bien, y ya después me llamaron para la central. Estuve 10 años y por último a Huelva.
Y eso, es que no sé decir por qué me fui, por reto, por tener 27 años y decir, voy a probar. Y al final mi vida ha sido allí, los niños nacieron allí. Y yo creo un poco también la inconsciencia de la juventud, ¿no? Sí, claro, porque cualquiera hubiera dicho, yo estoy bien aquí, claro, me voy ahí. Estoy en mi zona de confort, me no muevo sé, bien. A uno le va llevando la vida a donde le da la gana, ¿sabes? Y nos pensamos que la dirigimos nosotros, sí. Yo creo que no. Y bien, hombre, yo no me arrepiento en absoluto, pero sí, porque los de Jerez somos muchos de Jerez. Claro. Es verdad, claro. Yo, es raro que te vayas fuera cuando me encuentro, cuando a la primera, ¿qué te ofrecen? Cuando me encuentro con gente de Jerez, somos ahora el director de Jaén, acaba de llegar Pepe García Ganaza a Radio Jaén. Y enseguida, plá, yo de Jerez, no sé cuánto, primo, vámonos, ¿sabes qué te digo? Y eso, y me fui yo qué sé, porque tocaba irse, yo qué sé, a lo mismo ahora no me hubiera ido. No echaste nada de menos. Sí, no, 35 años más tarde sigo echando de menos Jerez. De hecho, ahí estoy con mi niño, veis que tiene el casco ahí, venimos al Mundial de Moto, la semana claro. Que viene a la feria. Sigo saliendo en el Santo Entierro, que ya hace años me dieron la medalla de los 50 años. Que estaba todo el mundo con taca-taca y yo iba porque... No, y cuando tú vienes ahora, Miguel... Yo sabía que era tu y cuando tú vienes ahora... Bueno, igual ahora ya no, porque han pasado muchos años. Pero en los primeros años que tú ya no haces la feria y estás trabajando fuera, tal, cuando tú venías de visita, ¿qué sentías? ¿Echabas de menos a Esteban, la televisión, al público? Sí, hay un... ¿Cómo te diré yo? Un pensamiento metafísico. Yo creo que Esteban... Te vas a poner metafísico ahora, ¿verdad, Miguel? No, nosotros no digamos ahí, Es una reflexión que yo he hecho muchas veces. Los que nos dedicamos a los medios de comunicación nunca hemos vivido una feria en condiciones. Correcto. Ni un rocío en condiciones, ni una Semana Santa en libertad. Entonces yo muchas veces me pregunto, cuando me jubile, ¿no me voy a aburrir yo? ¿Sabes qué te digo? Claro. Nosotros, por ejemplo, en el Rocío, que ahora estamos a las puertas del Rocío, pues directamente tenemos acceso a la Hermandad Matriz, es como una especie de privilegio, entre comillas, que no nos sentimos privilegiados ni nada, porque... No, pero eso nos abre muchas puertas, que tú lo decías anteriormente, es verdad, claro, es cierto. Vemos las cosas desde unos lugares privilegiados siempre, claro, por estar con el micrófono en la mano. Y accedemos a sitios que a lo mejor el público no tiene la oportunidad, claro. Y nos abren las puertas y tenemos contacto con gente que, si no nos dedicamos a esto ni por remota idea, llegamos a pensar... que podemos incluso hablar con ellos. Claro, claro. Pues por eso te digo que cuando, como tú dices, cuando llega, no es que me falte nada, es que, no sé, intento vivirla con naturalidad. Hubo decreciendo la popularidad hasta que ya nadie te conoce, porque son, bueno, sí, a veces una persona mayor dice, ¿tú eres el don de Jerez? A lo mejor te siguen diciendo. En esos mundos de Dios, ¿sí? Pero es muy raro porque, entre otras cosas, he cambiado mucho mi outfit. Pero que se vive bien, yo qué sé. Pero eso, me pregunto muchas veces la metafísica de qué va a pasar cuando nos demos cuenta de que somos uno más. Sin vanagloria, ¿eh? Sin falsa modestia. No, si te entendemos perfectamente porque trabajamos en esto, claro. No nos creemos claro, ni mejor ni peor que nadie. Pero sí que se ve las cosas desde un punto de vista diferente. Bueno, te acercas al capataz del paso, en fin, hablas con él. Hay incluso gente que ya han terminado de trabajar en esto, que es a lo que nos dedicamos, y sufren traumas incluso, ¿eh? ¿En serio? Sí. Ostras. Sí. Porque piensa que esto va a durar toda la vida y no. Esto tiene un tiempo, se apagan los focos, se baja el telón y yo, otra cosa más. Yo recuerdo la primera feria que yo fui sin trabajar, yo no sabía dónde ir. Claro, no tenía ninguna caseta. Claro, claro, claro. Digo, me iba andando por la calle y decía, ¿a dónde voy? ¿A qué caseta voy? Es verdad, conocía a todo el mundo, pero claro... Pero de forma artificial. Claro. ¿No son tus amigos? Sí, el presidente de la peña tal, el secretario claro. de la hermandad tal, el otro tal, pero yo no tenía un sitio donde ir. Aparte, los amigos ya casi vas perdiéndolo un poco porque te centras... Tú no sales con los amigos en la feria, sales con los amigos del trabajo. Es que Miguel y yo cuando terminamos de la feria, seguíamos en la feria. Y es que éramos iguales. Es que no cambiamos ni un ápice. Es que las mismas bromas que hacíamos delante de la cámara las hacíamos después, una vez que terminaba. Era, antes y después. Yo creo que era el secreto, ¿no? La es que no cambiamos la naturalidad, nada. No estaba nada guionizado. Erais vosotros mismos. La naturalidad, Robert, hayas dado. Yo cuando llega la gente del equipo, ¿no? Y siempre el fin último es la naturalidad. Claro, claro. Cuando alguien consigue la naturalidad, ha alcanzado el objetivo. Pero que la naturalidad no se estudia. Y no se proyecta. Y no es fácil la naturalidad, ¿la tienes o no la tienes? Y sobre todo en televisión, porque igual en televisión te están viendo, ves los gestos, la mirada, lo que hace.
y de alguna forma estás pendiente tú mismo de estaré bien, me miro al monitor a ver cómo estoy. Eso la radio, por ejemplo, no la tiene. La radio es mucho más abierta y te da igual como sí, pero tú hablas de imagen. Pero la naturalidad son llegar, otras cuestiones. Llegar a ser como sois vosotros ahora mismo, que sois igual ahora, que os conozco perfectamente a los dos y a los tres, y que sois lo mismo, tanto fuera como dentro del plató, llegar a ese punto no es fácil. Yo soy peor, Esteban, que tú lo sabes. No te pongo bien puesto conmigo, yo soy peor. No es fácil porque lo que pretendemos en televisión es ser mejores de lo que somos, o intentar ser, al menos. Esteban, ¿no? Llega un momento en la vida, como lo digo yo a él, que dice, a ti te da igual todo. Digo, es que te tiene que dar igual todo en el sentido de no ponerte bien puesto y nada, eres tú. No, pero es que a mí no me ha pasado que yo nunca me he puesto bien. Yo he sido siempre igual. Que a mí mis hermanos me lo dicen, Robert, no carcajee tanto. Digo, bueno, ¿y por qué no? Si yo estoy hablando con vosotros y surge una broma y pego una carcajada, ¿qué me voy a contener? Es que yo no sé hacer eso. ¿Cómo se hace eso? ¿Tú sabes lo que más me gusta? Que hace lo que hace él de forma natural cuando se enfada en la tele. Es lo que más me encanta verlo. Sí, me pego. Mira, es que no lo puedo remediar, de lo que me entra. Eso pero me que me entra aquí y fuera también, ¿eh? Algo habrá hecho malamente. Es que no o han hecho y me afecta. Bueno, yo creo que al final, hoy día, en los medios, en líneas generales, lo que prima es la naturalidad. Sí. No un presentador estático que pone un muro entre lo que es el presentador y el invitado. Y la voz impostada, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, estoy bienvenido a este programa. Radio Nacional de España, Radio 1, Diario Hablado. Eso ya no se lleva. Y esa era la voz que se perseguía entonces, ¿no? La voz que existía. De hecho, nosotros, por ejemplo, en mi caso, hablo castellano perfectamente porque en la primera época mía en la radio. De eso hablamos el otro día. En la que yo empecé me obligaban a hablar en castellano. Entonces, hombre, hay que tener en cuenta que Esteban ha vivido mucho tiempo en España. Sí, y se le ha quedado el acento. El castellano. Más grande. Pero escúchame. Ya no tiene una copita de oloroso o algo. No se puede. Pero hasta la tila no se puede vivir en la tele. Políticamente incorrecto, te lo he dicho. Pero que hasta para eso hay que saber hacerlo. Porque, por ejemplo, castellano no sé hablar. O sea, lo puedo hablar, pero como los flores meto una Z donde no es, las llevo a... Pero a nosotros, a Charlie le pasa igual, porque es de la primera época y le pasa igual. Al principio hablábamos en castellano, totalmente, en todos los programas, tanto en teníamos la radio... que vocalizar muy vocalizar bien, correctamente, perfectamente. Yo he pillado un truco, que es castellanizar, pero permitirme licencia. Eso lo hace mucho Carlos Herrera. Es cierto. Tú, de vez en cuando decía te algo... permite licencia y demuestra que eres andaluz. Pero sigue. ¿Tú sabes quién lo hace mucho también? Jaime Cantizano. Jaime también. Que habla perfectamente castellano, pero cuando él quiere, se nota que es de él. Pero es que Jaime nunca habla andaluz ni estando aquí. Jaime bueno, siempre ha sido sí, pero la sin época embargo, de ahora, hablar. Sin embargo, ahora sí hace lo de lo que está diciendo Miguel. Yo recuerdo el que a mí me funciona muy bien. Sí. Lo de eso, de hablar. También en el teatro tenemos que castellanizar muy, dependiendo del papel, si hace de andaluz, ¿no? Pero si tiene que ser ustedes, al verme llegar, sin duda se habrán creído que yo estoy enfermo. Nosotros tenemos un director que se llama Juan Joña, que es uno de los fundadores de Jarcha, que ahora está muy de moda. Sí. Y ese hombre, cada frase, si yo hablo de, mira, esta es la vereda que lleva al palacio. Dice, ¿tú estás viendo la vereda? Digo, yo no, yo... Tienes que ver la vereda. Entonces, esto te obliga a silabizar, a sobrevocalizar. Uno que lo aborda es Pepe Marín, por ejemplo. ¿Qué te iba a decir ahora? La vocalización de Pepe Marín. La fan número uno está aquí ahora mismo. Yo recuerdo que yo hice un curso con Pepe Marín, en el que él no era monitor. Yo estuve un año con él. Y nos enseñó un sistema, ¿vale? Era un ejercicio para hablar con... ¿Cómo era? Con el diafragma. Sí, con el diafragma, eso es la respiración. Nos tumbábamos en una mesa y hacíamos el bada pagaca, bada. Y así nos tirábamos dos horas. Bada, pagaca, es que es fundamental. Estoy harto ya. Y solemos no hacerlo, es calentar la voz antes de entrar. A mí yo he llegado a lo justo y no a tiempo. La técnica del lápiz también, de vocalizar con un lápiz en la boca para intentar que la musculación de la boca vaya bien. No, yo la boca la tengo bien. La tienes bien, ¿no? Con Pepe Marín hice yo visitar. El entrenamiento lo hace todos los días. Con Pepe Marín hicimos Visita al Zoo, una obra de Isaac Albi, y es un actorazo Pepe Marín. Hombre. Es un actorazo. Aquello era. Hombre, es que Pepe ¿cómo Marín era? Viene yo del me acuerdo teatro. Mucho del texto. Sí, viene del teatro. ¿Pero, qué es lo que intenta? ¿Hacer que las cosas tengan sentido? ¿Poner orden? ¿La vieja comedia de ensalzarlo todo?
el tío, tú te quedabas... Tú como lo dejé, es como José Antonio Carmona ayer, o sea, se pone a hablar de teatro y no para hablar de teatro. Mira, hablando de teatro... Pregunta. Pero es como Pepe, que es actor antes que nada, por eso claro, te he preguntado, claro. Y después presentador, tal, pero primero eres actor... Yo soy periodista por culpa de este hombre. Yo estaba trabajando en el bar Ultraligero. ¿Y yo también? Madre mía, cuántas horas he pasado yo en Ultraligero. Pero tú no decías que eres más chico que yo. Ah, bueno. Ya descubierto. Te cogí. Guardiola, Ultraligero, Dios mío, ¿qué época estaba? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde está actualmente el Ángel? ¿Cómo se llama? La Morilla del Ángel. La Morilla del Ángel. Tú no habías nacido, Char. Allí trabajaba David y María. ¿Cierto? David y María. Estaba Miguel y estaba yo. Yo iba allí a hacer concursos todas las noches, estaba trabajando allí haciendo concursos. Y él estaba en la barra con David de María. Y un día hicieron un casting en Onda Jerez y me dice, Esteban, ¿y yo por qué no te viene a ti que te gusta? Y la prueba que yo creo que la hizo José Ramón de la Era, me parece. José Ramón hizo... A mí me hicieron una prueba en la radio que me hicieron entrevistarte a ti. Yo no me acuerdo, pero yo sí, le hice a Molière... ¿Te acuerdas de Pijota, no? José Luis López de Carrizosa. Claro, sí. El Pijo. Que yo lo que hice fue un poco de Molière... Como ustedes al verme llegar, sin duda se habrán creído que yo estoy enfermo. Y me dice, vale. Y al día siguiente estábamos en la redacción. Estábamos los dos allí trabajando. A mí hay una cuestión que siempre la digo, que me inquieta mucho y me preocupa, que es el memorizar un guión literario. O sea, yo. Por eso yo admiro tanto a los actores, sobre todo que hacéis teatro. No te creas, de verdad. Yo pensando, Miguel. Nosotros podría... que no retenemos ni el nombre del invitado. Yo le pregunto el nombre del invitado. Y digo, ¿cómo has dicho que tiene No, pero que eso es normal. Pero tú ten en cuenta que primero has tenido en casa un tiempo de estudio loro. Pero después hay 100 ensayos donde tú repites lo mismo. Sale solo. Mira, Miguel, sale aquí solo. Hicimos María José García Montelo y yo un programa que se llamaba Ático Derecha. ¿Vale? Y ahí había un guión literario. O sea, ahí no presentábamos, éramos actores. A Margarita de Torres, uh-huh. Yo la tenía aburrida. Porque yo me leía el guión, ¡ya me lo sé! Tres inventadas. ¡Ya me lo sé! Lo decía todo al revés. A lo mejor tenía que decir, pues, María José, me voy ahí que me voy a comprar no sé cuánto, no sé qué. Vale, venga, ya, antes que se me olvide. María José, voy a ir a la rebaja. ¿Pero quién te ha dicho rebaja? ¿Dónde pone aquí rebaja? Y decía Marga, dilo como te da la gana. Pero dilo. Como te dé la gana. Pero... La última frase la tienes que decir, la que es, para dar el pie a María José. Un desastre. Yo pensar, pero, vosotros en el escenario, sí, que os quedéis en blanco. Eso es lo peor. Claro. No, pero claro. Hay algo fundamental, Miguel me va a dar la razón en eso. Una cosa es el directo. O no. Sí, porque hemos hablado. O te la quito. Hemos hablado del tema en más de una ocasión. Una cosa es el directo y otra cosa es el grabado. Cuando estás grabando, eres consciente de que se puede repetir. ¡Claro! Y... te relajas un claro. poco y repite. Claro, cuando estás en directo... ¿Te pasaba a ti mucho? Claro, cuando estás te en directo... Te muchísimo, claro, cuando te grababas en después, directo... Pero después, cuando me ponía en directo, decía, esto es lo que hay, o sea, yo no hay vuelta atrás. Eso se llama adrenalina. Pero, sin embargo, verdad, a todos yo creo que no gusta ver el directo cuando mucho. Grabado. Y cuando grabas... ¿No? Que yo creo que al final, a todos nos gusta más el directo que el grabado. Claro, claro. Mucho más. Hombre, tiene porque nos pone más, como de vecinos. Claro, nos va la marcha. Claro, porque grabado sabes perfectamente que puedes decir, corta... Volvemos a empezar otra vez. Es como este programa que se grabó en junio. Y se está emitiendo ahora. Lo está emitiendo ahora, ¿no? Claro, por eso estamos tan blancos. Y han quitado todas las equivocaciones. Por ejemplo, yo digo muchas palabrotas y hoy no ha salido ninguna. ¿Te han cortado? Porque lo habéis cortado. Porque vaya Machine y la tuya, primo. No he dicho ninguna hoy. Son las 11 menos cuarto. Si no, Esteban, cuando te pones a leer un texto formativo y tal, y en la primera, como te equivoques, ya no te sale. Sí, eso es algo, empieza del tirón, como da un fallo y ya. Algo psicológico hay en todo eso, ¿eh? Yo creo que sí. Es decir, ya me ha salido mal, me levanta con el pie izquierdo y ya voy a... Oye, tenemos que ver más programas y más cosas de ellos, ¿no? Yo creo que sí. María, por ahí vamos a escuchar más cositas de ellos. Me tenéis que pasar imágenes de esto. Me tenéis que pasar todas las imágenes, el programa entero. Sí, sí. Este programa entero. No, pero digo, el archivito. Lo que vale. No tienes nada, Miguel. No tengo... Él sí. No tienes nada. Esteban no lo guarda todo siempre. Nada. Yo le he pasado alguna vez alguna cosa de alguna lo... Alguna cosa, de pero lo, vuelvo pero, a... Yo creo que... Yo lo tengo todo. Me van a enterrar tal como nací. No guardo nada. Oye, pero... No tengo nada. Y cuando tú te ves, o vosotros os veis... Es que me dirijo más a ti porque a Esteban lo veo más a menudo. ¿Cuál es el sentimiento que se produce? Ah, pues mira, y además lo digo, no me importa que esté el delante, es de esas amistades que, aunque estemos un año sin llamarnos,
sabemos que está ahí. Yo eso, no sé, eso es lo más. Lo digo de corazón. Lo digo de corazón. De esos amigos que tú no tienes ni que llamarte, sabes que está ahí. No, y además cuando os veis parece que os habéis visto ayer. Totalmente. De hecho, él tiene una llamada telefónica anual, que es el día de mi cumpleaños. Y a mí siempre se me olvida cuando prácticamente nos llamamos dos días o tres días de diferencia. Nos llamamos dos días de diferencia. Oye, yo soy el que mantiene siempre viva la llama del amor. Acordarte del cumpleaños de Esteban es fácil. ¿Por qué? El día de los difuntos, ¿no? Ah, sí, claro. El día de los difuntos. El 2 de noviembre. Me parió mi madre, sí. Por eso siempre nos acordamos. Vosotros, cuando yo vuelvo al tema de la feria, claro, es que yo he conocido la feria, entonces me interesa mucho saber. ¿Qué edad tenías tú entonces? Yo era muy pequeñito. No había nacido. No, sí había nacido. Él dice que no había nacido, él dice. ¿En el año 90? Sí, 90. ¿En el 90 tenía yo? Éramos muy poca edad, No lo dices. Ya, Robert, que no, está todo. Bueno, tengo 44. ¡Ah! Del 79. ¿Quién los pillara ahora? Yo voy a cumplir 60. Bueno, él y yo vamos a cumplir 60. Es más chico que yo. ¿Sí? ¿Eso dice? ¿En serio? No. ¿Quién? Tú, ¿no? Hombre, tú tienes 51, ¿no? Sí, para 52. Perdona, yo 44 en septiembre hago 45. Pasa que estoy mucho mejor que la edad que tengo. Mira la imagen. Tú mira a mí, Miguel. ¿Quién llevaba la voz cantante de los dos? ¿A quién se le iba la pinza? A la limón. Y el otro muchas veces tenía que decir, relájate un poquito. A mí se me iba la pinza más. Pero es que esto está todo estudiado. En teatro se llama el clown y el Augusto. Siempre funciona. Typical, martes y 13, siempre. Cuando hay una persona que recibe el golpe y otra lo da, siempre funciona. Uh-huh. Este señor era el poquito más serio y yo el que poquito, hacía... Poquito, pero poquito. No, poquito. Poquito. También arrastraba tela de él. Claro. No, pero se notaba. Claro, porque yo sabía que me iba a decir que eras tú. Sí, sí, sí. Se notaba la diferencia. Sí, sí. Pero por forma de ser, él es más formal. Bueno, ahora ya imparte por ahí cursos de comunicación oral y lleva la comunicación de... Mira quién habla, que es el señor director de Radio Huelva, de la cadena SER, señor, el ilustrísimo señor. Pero yo no tengo más pretensión que hacer radio. No, tú sí, tú has tenido una vista empresarial enorme. No, yo no, yo prácticamente sigo lo mismo, ¿no? Quiero decir, ahora con una responsabilidad que no sé si ha dado mi actitud o los años. Pero yo sigo igual, a mí lo que me gusta es un micrófono, punto. No, a mí también. No tengo más... De la forma que la dicho. Es lo que más me gusta. Lo llevas colgando, de todas formas. ¿Qué? El micrófono, digo. Siempre lo llevas colgando. Cuando me dedico a esto y cuando no me dedico, también. Lo llevas en la solapa colgando. ¿Podemos decir estas cosas y no me puedes dar una copita de Oloroso? Imagínate si te dan una copa de Oloroso. Eso digo yo. Podemos todo dejar de aquí. Imagino que como director llevarás por delante una... Bueno, tendrás que controlar un equipo de personas, ¿no? Tú serás allí la persona seria, el director... ¿Tú le vas a enseñar estas imágenes con las copitas en la feria? Sí. No. Yo hablo siempre de... Porque yo vengo de la sala de máquinas, ¿no? No soy un directivo de carrera, sino de haber sido redactor, jefe de programa y director. Conocer... Cocinante que fraile, ¿no? ¿Cómo se dice aquí? Claro, reportero, etc. De abajo. Entonces yo estoy con compañeros a los que siempre intento convencer y no vencer. Muy bien. Yo lo tengo muy claro. Siempre por la mañana, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué podemos hacer mejor? Eso me lo enseñó a mí un coach catalán. Nunca digas que hemos hecho mal porque el equipo se deprime. ¿Qué hemos hecho bien? Ah, pues esto es de... Y cuando tú sabes que has metido la pata, ¿no? Esto está muy bien, pero ¿no te parece que podíamos decir... O mejorar. O a mejorar. Y entonces la gente está arriba. Pero te digo que como director, yo no me... No, de verdad, no... Que no llego yo allí, hola, ya está aquí el director. Hombre, sí se nota, porque eres director, cuando tú entras a la redacción y hay un silencito de algo que están hablando. El peloteo, todos los chistes son buenos. Claro. Todos los chistes son buenos y algunos son malos. Eso me da mucho coraje a mí, ¿eh? Sí, eso se nota un poquito, pero bueno. Claro, cuenta un chiste y es malo, pues malo. Y además que te lo digo. No me río porque el chiste es malo. Oye, después de ver estas imágenes que me encantan, es que además son imágenes de hace unos años, pero nos traslada a la feria. Lo coloradito, fíjate. Lo bien que lo pasaba. Lo coloradito. Pues eso es algo típico tuyo, ¿eh? Sí. Pero más con dos copitas de vino, ¿no? El mapa de España y África. Lo pasabais genial, la televisión, sí. Tiempos de gloria, hacíais lo que os gustaba, erais felices, bien. ¿Pensáis
¿O creéis que lo que dice el refrán de cualquier tiempo pasado fue mejor? Uy, ¿es así? ¿Qué pregunta, Miguel? Yo creo que cualquier tiempo pasado fue anterior. No has respondido a la pregunta. Parafraseando a Nielsen sí, Cochina. Pero no has respondido a la pregunta. No. ¿Eso es ser políticamente correcto? No, es que realmente yo ahora estoy ilusionado, quiero decir, con la nueva obra de teatro, con mis dos hijos que están extraordinarios, no lo sé. Es verdad que uno tiene 25 años, ahora me duele un montón la cervical. Claro, yo creo que la edad dice mucho en esa cuestión, ¿no? Claro. Que en esa edad uno solo piensa. Para mí ese tiempo fue mejor en un sentido, en el que no estábamos tan profesionalizados, lo que tú has dicho antes que me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque teníamos mucha ilusión y esa ilusión quizá después se fue perdiendo poco a poco. No sé si por la edad, por las circunstancias, por el medio en el que estábamos, no lo sé. Pero esa ilusión se nos fue perdiendo poco a poco. Con la edad también, vas cumpliendo años. Y eso, a mí, eso sí que lo añoro yo. Y para mí ese tiempo pasado fue mejor. Porque yo me levantaba por la mañana diciendo, tengo ilusión en ir a la televisión a hacer radio. Oye, hacer, que eso es muy hacer bonito, televisión. Y me encantaba. Y me daba igual el reloj. De hecho, cogía el reloj, lo ponía aquí. Me da igual de irme a las 2, a las 3, comer aquí. Y Charly sabe perfectamente el tema. Nos hemos trabajado juntos en redacción. Hemos trabajado muchísimo. Que había contado la cosa de Esteban. Eso sí que lo añoro. Esa situación de la feria de aquel año 1990 en el que podíamos hacer lo que nos diera la gana. Jamás, en ningún momento, nadie nos dijo tenéis que hacer esto o esto está mal hecho. En ningún momento. Ahí José Antonio Carmona, de verdad, chapó, nos dijo adelante, haced lo que queráis. Bien. E hicimos todo lo que hicimos. Hoy eso sería más complicado porque políticamente incorrecto es casi todo hoy. Claro. Es cualquier cosa. Entonces, lo que diga, lo que deje de decir, que ha dicho esto, ya sale en las redes sociales, te tachan de y te ponen etiquetas por todos sitios. Entonces tienes que estar. Es muy complicado y Esteban, aparte aquí. Por eso digo, ese ver, sí. Nosotros aquí trabajamos sin horas, claro. Sin convenio, echando horas por esas cosas ya hoy en día. Es que fue un tiempo muy ilusionante. Yo, al hablar de comida, Esteban, me he acordado de cuando esto era alegal y la delegación del gobierno cerraba la emisora. Allí hablábamos de eso. Y nos encerrábamos y el público venía a traer pescado frito para que comieran. Es que es muy fuerte. Yo era joven, me vuelvo a. A emocionar. Es que nos ponemos todos sentados cantando, no nos moverán. Qué fuerte. No nos moverán. En ese momento había muerto Chanquete, o estaba a punto de morir Chanquete. Una de tantas veces. Exactamente. El Verano Azul, que en uno de los episodios cantaron el No nos moverán. Sí, acordáis, del barco, ¿no? Chanquete. Exactamente, el barco Chanquete. Pues aquí empezamos igual, no nos moverán de Onda Jerez. Porque venía la policía para echarnos de aquí para quitarnos los equipos. Pero vosotros te notabais que el espectador, el pueblo, los jerezanos, estaban con vosotros. Sí, claro. Absolutamente. No, con lo cual, cierta tranquilidad que teníais, porque esto lo cerraba. No, pero hay otra particularidad, y es que no solamente el pueblo de Jerez, sino es que hasta la propia policía, antes de venir, y no sé si estoy diciendo algo inconveniente, pero bueno, nos avisaba. Es que nos llamaba por teléfono, oye, que vamos a ir en una hora o en dos horas. ¿Cómo? Sí, que tenemos orden de ir. Vamos a ir despacito a la Sierra de San Cristóbal. Despacito. Y nosotros, me acuerdo haber adelantado en el coche a la Policía Nacional, porque iba muy despacito, dejándonos paso para que fuéramos allá a quitar los equipos. Y cuando llegara aquello no había equipo ninguno. Aquí se llegó a llegar la policía y no había nada. No había nada. Ya lo contaba Jay Carmona. Y estaban escondidos, pero es que nos habían avisado antes. ¿Por qué? Porque decía la policía. Mira por lado para otro, y dice, es que me encanta vuestro programa, es que a mi mujer le gusta no sé qué, es que mi hijo está loco con no sé cuánto y no quiero, pero yo tengo órdenes. Hay que disculpar a las autoridades de aquella época porque es que no había ley. Claro. Y ante esa alegalidad decían, señores, de momento cerrá, pero ¿por qué vamos a cerrar? Y seguimos. ¿Qué estamos haciendo que no debemos? Y la gente venía con los papelones de pesca frito. Mira, yo recuerdo una Navidad, y eso es bonito, ¿no? Pensar que la gente, al margen de que nos vean, en televisión, pues nos quieren y nos tienen hasta cierto cariño. ¿Por qué? Porque entramos todos los días en sus casas, sin permiso, además. Y yo recuerdo que una Navidad, me pasaba frío en la Plaza de la Arena, que yo me dolía hasta los costados de sostener el micrófono así, del frío. Y dije yo, por favor, si alguien me trae, voy a hacer un llamamiento, un gorrito y unos guantes, yo lo agradezco. Pues vino una señora del puerto de Santa María. ¡Hala! Y me trajo el gorro y los guantes. ¿Perdona? Sí. Mira, se me pone la piel de gallina. Sí. Es que tener y cuenta. Lo más bonito es que no vienen de Madrid, ni vienen de Bilbao, ni vienen de Zaragoza. Viene nuestra gente.
frío unas navidades que hicimos tú y yo. ¿No te acuerdas aquellas navidades que Carmona dijo, venga, todos los días un sitio distinto? Hiperco, Callargar, ¿te acuerdas de los claus, esto, los Callejón de los Bolos? Sí. Y me acuerdo en Hiperco, el día de Hiperco, entrevistando a Pepillo, que estaba nuestra amiga Begoña tapada, estaba la tucita, está aquí tapada. Y te estaba viendo menos 2 grados, con un chaquetón de pelo. Y llegaba Manolo Villa, el director, y dice, mira, os traigo un termo para que no vean el cafelito, cafelito con coñac, ¿no? Sí. Para ser horroroso. No se podía, de frío. Sí. La gente que, hombre. Hay gente que no sabe, por ejemplo, ahora que viene el rocío, las pasamos canutas, ¿eh? Sí. El rocío, para conseguir un buen sonido, te tiene que meter y te dan palo por todos lados. O sea, que hay veces que sí. Pero bueno, son historias. ¿Vosotros cómo estáis ahora? ¿Cómo estáis? ¿Cobráis bien? ¿Cómo está el tema? Ahora os va a entrevistar de momento, sí. No nos quejamos. Ah. De momento sí estamos muy contentos. ¿Tú sabes, no como nosotros que cobramos, ¿cuánto era? ¿Cobramos? 30.000 pesetas, ¿no? Pero cobramos. 180 euros. Bueno, nosotros empezamos todo haciendo prácticas y aprendiendo sin cobrar. Y esas cosas. Sí. Por ahí nos pasa todo. Sí, claro, al principio. Porque nos pasa todo, todos somos de. Oye, Esteban, te iba a preguntar. ¿Cómo se te ocurrió esa primera feria que había pestequina, montarte en un caballo diciendo aquí no hay pestequina, vámonos para la feria? Yo creía que se lo llevaban preso, de verdad. Hombre. Pero además esa imagen la hemos visto, ¿eh? Hombre, sí, la hemos visto. Y imagínate esa Carmona, Esteban, ¿no? La que liaría, ¿no? Claro, aquí hay que recordar a la gente que no se acuerda de aquello, que hubo una feria en la que había pestequina. Y por parte de la delegación del gobierno se impidió que entraran los caballos en el Real de la Feria. La circulación de caballos. Claro, y en ese momento dijo el alcalde, Pedro Pacheco, que de eso nada, que entraban los caballos sin problema. La policía se puso la puerta para que no entraran los caballos y la policía local, por contra, decía que adelante los caballos. Y se formó un garigay que al final entraron todos los caballos en la feria. Todos los caballos entraron en la feria. Y alguien me propuso, oye, ¿y si te montas a caballo y...? Y me fui corriendo, me busqué a una amazona que estaba a caballo, me puse a la grupa y con el micrófono alámbrico me puse a hablar y a contar que estábamos en directo. Había una vía, pero lo siento. De hecho, de vez en cuando relincha. Yo creo, Esteban relincha. Yo creo que se le pegó. Igual se le pegó algo de la pestequina, sí, Esteban. Se contagió. Como cuando Miguel Bosé decía que el COVID es mentira, que es mentira, que la gente no se está muriendo de COVID. Mira, Esteban, en la redacción ha sido un personaje. Yo no sé, ahora voy a trabajar con él. A ver qué vas a contar ahora. No, yo voy a contar un par de cositas. La primera, la inocentada que le hacía a todo el mundo que llegaba. Eso sí. Tú llegabas un momento que, oye, llama a no sé quién, haga una gestión, ¿no? Y el pobrecito, la pobrecita que estaba de práctica, pregúntale a Esteban el teléfono de fuera. ¿Te puedo contar la anécdota completa? Es que cuenta tú entera. Era muy fácil, ¿no? Yo decía, mira, tienes que llamar a José Manuel Trillo, que es de Comisiones Obreras, para preguntarle sobre una rueda de prensa y tal. Ah, perfecto. Muy bien. Mira, llama, este es el número de teléfono y pregunta por él. Total, llamaba por teléfono. Sí, dígame, ¿está José Manuel Trillo? Dice, no, no está. Ah, pero ¿tardará mucho? Dice, hombre, venir va a venir. Pero no sé el tiempo que va a tardar. ¿Por qué? Dice, porque está llevando usted al cementerio. ¡Ostras! ¿En serio? Esas son las bromitas más largas. El hombre hacía así y colgaba, ¿no? Sí, porque es que yo le daba el teléfono del cementerio y a la gente joven que llegaba y llevaban preguntando por alguien conocido. Está el alcalde de Jerez. Ya llama al alcalde que se va a poner seguro. Llama al alcalde. Sí, alcalde, pregunta. Sí, don Pedro Pacheco, por favor, está. Dice, no, mire usted, aquí no está. Pero va a llegar, digo, llegará, lo que no sabemos cuándo. Pero y luego para otras cuestiones, ¿te creían o ya decían, mira, perdona? ¿Quién? Claro, los que tú le gastabas la broma. No, todos caían. No, todos al caían. Margen. Luego, tú me gastas la broma y yo ya no creo más en ti en la vida. Ah, bueno, que se creían no, después en ti. Después de la broma, siempre, claro. No, porque después seguían más bromas. Después, yo tengo una anécdota de broma en la radio de esa juventud, no sé si tú te acuerdas de aquella. Guionizaba yo una tarde, el sueño de una noche de radio. Sí. Y en tu frase puse, señores, buenas noches, la luna lunera cascabelera con los me acuerdo perfectamente. La luna lunera cascabelera con los astronautas ya no es lo que era. Y este que no sabía ni le dio el guión porque llegaba a Porta Gallola, coge y dice, señora, buenas noches, la luna lunera cascabelera con... Y me mira y dice, me voy a cagar en tu muerte. La luna lunera cascabelera. Perfectamente. ¿Lo leíste? Sí, lo leí. La luna lunera cascabelera con los astronautas ya no es lo que era.
Y después, te pagaron con la misma moneda. Y en ese mismo programa, Miguel trajo a un grupo, no vamos a decir cuál, pero un grupo esotérico, creo recordar. Y yo hacía control, porque allí, a esa hora de la madrugada, uno hacía control y el otro estaba en el estudio haciendo el programa. Y los dos estábamos interviniendo con esas personas. Entonces yo apagaba el micrófono, lo encendía para hablar, para tal, tal. Pero era un rollo tremendo. O sea, yo no sé por qué se había tenido Miguel a ese grupo, porque no recuerdo. Un grupo de Gnosis. No, X. No voy a decir el nombre. Vale. Un grupo de Gnosis. Pero estaban contando una sarta de tonterías que yo decía, Dios mío, vaya lo que está pasando. Y yo, claro, yo apagaba el micrófono, venía alguien, oye, ¿qué tal, tal? Lo encendía otra vez para hablar. Sí, Miguel, efectivamente lo que estás diciendo está bien, tal, tal. Y en una de esas no le di. Oh, no. Y lo dejé abierto y aparece alguien. Y digo, ¿qué? ¿Cómo está? Dice, aquí, con esta gente, vaya. Yo mirando hacia atrás, mirando hacia el chaval, pero la espalda era Miguel con los intervinientes. Vaya sarta de tontería que están diciendo. Es que hay que aguantarlo, hay que aguantar a esta gente, desde luego. En fin, y me giro y me veo a este con la cara descompuesta mirándome y a los tres que estaban mirando, los tres así. Tú imagínate en ese momento, se me cayó el mundo encima. O sea, Esa cosa es una broma. Se me cayó el mundo encima, porque además me encuentro este como diciendo, oye, que nos hemos enterado de todo, y sin poder bajar el micrófono, porque claro, él estaba en el estudio y yo estaba en el control. Yo podía ver, pero el micrófono estaba encendido y yo todo lo que dije, esa salta de barbaridades, la dije, salió en antena. Bueno, a mí me pasó una. Ese me pasó, me estaban escuchando. A Eddie Escobar le pasó también en la radio. Tierra con la peste equina. Tierra al delegado de turno que tenía que preguntar y para informativo. Sí. Se dejó, se pensaba que le daba preescucha y le había abierto el micro. Claro. Y después tenía como un cortecito. Este habrá tres tonterías rápido y ya está. Y cuando se dio cuenta tenía el micrófono. Yo hice una entradilla. Y ahora ya te da la risa, no podía. Hice una entradilla al mamelón. Que estoy haciendo una entradilla, me equivoqué. Yo tengo una lengüita. Sí, ¿tú la tienes mala? No. Mala mi lengua. Oye, pero lo que hemos hablado muchas veces, nunca se me ha escapado nada en directo. Rayo y centella, imagínate lo que yo... Y ponen, en lugar de la entradilla buena, ponen esa entradilla en el reportaje y se emite la entradilla. No tendría mucho éxito en el reportaje porque nadie me dijo nada. Eso no lo vio nadie. ¿Vale? No vio nadie. Te quiero decir. Pero... que hay que tener un pelín de cuidado. No, cuidado, sí. Hay que tener. Te traicionan los micrófonos abiertos. Hay que tenerlo. Muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Después Esteban tenía... Esto que quería contar... Venga, verás. La cosa en redacción. Este te va a reír. No, nada. Ah, venga, va. Ya se puede contar, pasa muchos años. Mira, cuando la redacción estaba... Estábamos sentados, estaba Olga. Sí. Estabas tú. Correcto. Estaba Begoña. Uh-huh. María Ángeles Polanco. Estaba yo con... Kiko Wynn, jefe de informativo, que ahora lo voy a contar, que estábamos en mi mesa, teníamos el aparatito ese de radio aficionado para escuchar a la policía. Correcto, correcto. De la forma, esa es la fuente el radio, de información. El multifrecuencia. El multifrecuencia, cuando decían, vamos a tal... Bueno, pues entonces Kiko se ponía a repartir los temas de informativo, tal y cual. Y entonces el córner bueno era Begoña con él. Sí. Y a lo mejor le daba el punto a Kiko, porque Kiko cuando se ponía intenso, sí. Tú sabes. Esteban, hay que buscar... Llama, Esteban, pero llámalo. Y ahora Esteban llamaba, no, mira, que no está, que tal. Y se volvía Begoña, como se pone Begoña. ¡Ah! Que se tiraba al suelo. ¿Qué pasa, amigo? Que no ha llamado, que se ha quedado con Kiko. Eso era muy bien. Y ya se puede contar, yo, ya no. Yo descolgaba el teléfono y le ponía el dedo entonces sí. en la auricular, ¿no? Para que no se... Sí, sí, no, que no está, oye, que no lo llame. No hacía nada. Pasaba, vamos. Ya estoy yo en mi casa, ¿no? Hombre, por Dios. Hombre, oh. no te digo nada, en fin. De esas hay unas cuantas. Sí. Bueno, pues 35 años que hemos cumplido. 35 años ya, ¿eh? 35 años. Ah, es verdad, correcto. El 2 de mayo, lo cumplimos. El 2 de mayo, 35 años. Que ayer estuvieron aquí José Antonio Carmona, José Ramón de la Era, Juan Luis Silva y Paco Jiménez. La primera persona que estuvo en directo fui yo. Paquito Jiménez está en un programa. ¿Eh? No, en la primera persona que estuvo en directo en Onda Jerez fui yo. Pero no fue Carlos Manuel López con Os explico. La primera persona fui yo en directo. Esa entradilla que hicieron Germán y Carlos Manuel López la repitieron como 5 o 6 veces. Sí. Hasta que al final salió. Se hizo aquí, entrando, saliendo, se hizo en... ¿Calle Medina? En la calle Medina, entrando y saliendo. Y estaba grabado. El discurso de Pedro Pacheco, que fue lo que abrió, también estaba grabado. Pero después de eso un informativo, que también se grababa el informativo. Sí. Y a continuación del informativo, a las 8:30, entré yo en directo. Ah, entonces, la primera vez que alguien entraba en directo era yo. Entonces me dijeron, no, es que no podemos grabar, tienes que estar en directo. ¿Y qué hiciste, Esteban? Era una entrevista, quiero recordar, a Eloy López Cerdeño, que era el director de la formación profesional de allí, de San Juan de Dios, hablando sobre cursos, algo así.
Entonces tenemos el típico micrófono con, ¿te acuerdas, no? Con esto que llevan el pie con todo. Como el micrófono lo tenía puesto aquí. Nada, no había micrófono de corbata. De corbata. Exactamente. Y fue en directo. No te puedes equivocar, porque es en directo. En 10 minutos de entrevista, saliendo al paso se llamaba, saliendo al paso. Y fui la primera persona que entró en directo, que todo el mundo estaba asustadísimo porque decía, oye, el directo es el directo. De hecho, los informativos se grababan todos. Nunca habías hecho nada en directo. No, en televisión, evidentemente, ¿no? Y a los pocos meses empezó ya a hacerse cosas en directo. Pero todo era grabado, todos los programas, ¿te acuerdas? Los programas se grababan todos. Todos los programas. Belén de la Frontera, todo. Lo grabamos los sketches con sí. Carlos Manuel López. Sí. Se grababa los sábados. Claro, los sábados por la mañana. Se grababa. Con croma, una cosa muy antigua. Que hacíamos que el angelito volara, pero es lo que decía Esteban, ni había hora extra, ni había nada, veníamos porque nos apetecía venir. Bueno, claro, nos gustaba, pero que verás, sí. Que es que hacíamos esto. Efraín e Isaac. Ah, sí, éramos claro. Efraín y Carlos Manuel López, que en paz descanse, era Efraín y yo Isaac. Yo creo que por Belén de la Frontera hemos pasado absolutamente todo. Esto iba a decir. Esto es un programa histórico. El concurso de los institutos. Eso lo hacíamos nosotros, ¿te acuerdas? Que lo hacías en Calle sí. Medina, me acuerdo que Carlos Manuel López, dando paso a todos los institutos, que ahí estaba cantando en el coro del instituto del Álvaro Núñez, mi amiga Belén, que después fue artista, tuvo 18 años cantando. Uh-huh. Rosa Belén. Rosa Belén, por también supuesto. También pasó por Calle Medina. Y los cartones de huevo del plato. Con lo que se aislaba claro, para absorber sonido. A mí sonido. Me impresionó cuando lo vi sí. La primera vez. Que me estaba acordando de la primera vez que trajimos a los Reyes Magos a firmar. Se formó la cola que salía de la calle Medina, se ponía por delante del Villa Marta. fue brutal. Cualquier cosa era multitudinaria. Me acabo de acordar de otra de las cosas de aquí de Esteban. Las inocentadas de vayan ustedes a recoger una flor de Pascua a los claustros, a no sé dónde. Ah, sí. Y no había nada. Al pavero, pregunten por... Pregunte por Tojeré, ¿no? Tojeré. Ese tipo de cosas se hace hoy y. No, puedes salir de aquí. Por publicidad engañosa. Por publicidad engañosa, totalmente. Y aparte que te esperan abajo, te dan un regalo. Engañamos a la gente, pero bueno, la gente se tomaba de tal humor que nunca jamás tuvimos ningún tipo de problema con nadie. De acuerdo, Charo. Nadie. Es verdad, el anuncio ponía. El ayuntamiento de Jerez regalaba un pavo a cada ciudadano. Pregunten por Matías el Pavero. por ser jerezano, entregue usted el carnet de identidad y le van a entregar un pavo. ¿A quién se le ocurre eso? O sea, no, pero espérate, y además en aquella época que un pavo gratis le daba a una persona un paraguas y sí. Se mataban por coger bueno, el paraguas. Pues, y imagínate un pavo. Y escucha, también, antes y ahora, ¿no? Tú dices que van a regalar 5 litros de aceite, tú verás. Bueno, pues le dijimos que fuera la gente y había cola la gente diciendo mi pavo con su carnet de identidad. Esteban me ha dicho que recuerdo. Y me cogió el director Santiago Carmona, tú estás loco, hay que ver lo que ha hecho, no sé cuánto, para acá, lo que se va a formar aquí. La gente, oye, que tengo mi carnet y mi pavo. Imagínate 200.000 personas. Que medio Jereu, todo Jereu hubiera ido ya por su pavo, 200.000 pavos. Oye, era una broma, pues nada, la gente entró. Era una tradición en los medios de comunicación, la el 28 de diciembre, ah, normal, pero bueno, en fin. Cuando llegué a la SER el primer año, hice en el Hoy por Hoy la inocentada de que se vendía el Palacio de San Telmo. Y con unidad móvil incluida allí, una chica, Pilar se llama. Pilar, adelante, es cierto, se vende. Sí, efectivamente, aquí vimos el cartel de se vende y me llamaron a capítulo. ¿Pero eso era televisión o radio? No, radio. Ya en Cadena Ser. Ah, en Cadena Ser. En Cadena Ser Radio. ¿Y te riñeron? Me riñeron y ya fue la última sentada de mi vida. ¿Te has pasado, Miguel? Oye, ¿volveríais a la televisión? Wow. Sí, ¿por qué no? Sí. Claro. ¿De manera ocasional? Bueno, tú has dicho, en un principio has dicho, wow. Y él ha dicho rotundamente, sí. Sí, sí, claro. De manera ocasional, sí. Sabiendo... que llevamos ya 35 años de vida, si te hubieran dicho en el año 90-91, vente al hacer, sabiendo que esto tenía la trayectoria que ha tenido, ¿te hubieras ido? Uf. Porque posiblemente te diría... Yo creo que sí, ¿no? El destino uno lo fragua en su momento. Yo creo que sí, ¿por qué no? Me hubiera ido. Es que yo no sé si... Quiero decir, ¿qué hubiera pasado? Porque también Onda Jerez pasó malos momentos, Esteban sabe mucho de eso, y tú, Charo, no lo sé. La verdad que una empresa privada... Miguel lo consultó mucho, incluso lo estuvimos hablando. Él lo consultó con la familia, lo consultó, claro. Estuvimos hablando él y yo sobre esa posibilidad. Él hacía mucha ilusión también, porque Yelamo era una persona muy conocida en la ciudad.
que se hubiera fijado en él para... Hombre, para la mano de Manolo Yelamo era lo más. Claro, que se hubiera fijado en él. En la cadena se tiene, ahora su hermano es el director regional, Antonio. Claro, que se hubiera fijado en él para eso, pues la verdad es que fue un honor para él. Oye, pues, quiero que tú te vayas conmigo a... O sea, era una perita en dulce en ese momento. Tampoco entonces, no sé si tenía el contrato ya en vigor, no cobrábamos demasiado, etcétera. Entonces, fue una decisión importante. La consultó con varias personas y al final pues decidió, pues sí que me voy, ¿no? ¿Hoy qué hubiera pasado? Pues no lo sé. No sé si con lo que se sabe ahora de la trayectoria que ha tenido Onda Jerez... Hombre, uno se hace más, ¿cómo te diría? Cosmopolita, ¿no? Tiene amigos por todas partes, conoce... Pero siempre yo creo, y más lo de Jerez, que no es un chauvinismo falso, sino de verdad. Yo noto que la gente de Jerez es mucho de Jerez. Y cuando podemos dar una patadita la damos, en fin, ¿sabes qué te digo? Siempre se echa de menos. Yo por lo menos siempre lo estoy echando de menos. A mis hijos siempre le inculco, yo qué sé, hacer zambomba, lo hacemos en casa todas las navidades. Qué bueno. Todo siempre. Si volvierais a la televisión, ¿vale? Juntos no. ¿A ti, Miguel? Por separado. Por separado. Por separado. ¿Qué tipo de programa te gustaría hacer? Hombre, yo siempre que tengo una vis cómica. Yo creo que un magazine. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Tú eres de los míos. Porque yo no puedo incluir el humor. He presentado hasta el Día de la Fuerza Armada y por megafonía le he pedido al general que dónde estaba la cabra de la Legión, que no había venido, porque es verdad. Sí, sí. Ahí no, te habrán reñido, no te habrán reñido en más de una ocasión, ¿no? Con tus cosas, ¿no? Han llamado yo voy midiendo. Tú dices, por ejemplo, en ese mismo día dije, porque el ejército, no sé qué, no sé cuánto, es un sitio donde uno crece. Yo, por ejemplo, empecé de soldado en el ala 22 y terminé de soldado. Wow. La gente de... Tontería que se me ocurre, pero claro, tú la sueltas y ahora ves que nadie se ríe y tú dices, a ver, este público no el y retranquea. Claro. Es un filo de navaja muy, muy complicado. Un arma de filo. Pero a mí me gusta arriesgar. Sí, siempre. A mí, pues me hubiera gustado volver a la radio. Eso sí, la radio para mí ha sido televisión, pero quizás más, yo soy más de como chale de informativo. Pero a mí me gustan más los informativos docentes. A mí sí me gusta el informativo, me aburre. El informativo docente en el sentido de enseñar a la gente lo que hay. Yo muchas veces pienso que se hacen las noticias para nosotros mismos y para un grupo muy reducido de gente, ¿no? Que no sabe lo que estamos hablando. Yo creo que hay que explicar las noticias y explicarlas bien en condiciones. Y a mí me gustaría hacer un informativo docente. Yo lo hacía por la mañana en la radio. E incluso había muy una informativo, había informativo que éramos de televisión y radio. Era un informativo que... Con toda la parafernalia de la radio, que se hacía abajo, por cierto, y con la televisión delante. Y yo explicaba las noticias, es decir, explicaba. No contaba una noticia como un loro, sino que además te decía, la trayectoria de esta noticia es lo que ha pasado antes, lo que ha pasado ahora. Que nos enterábamos cuando bien. Cuando ella decía, pues la Comisión de Gobierno, bueno, ¿sabéis lo que es la Comisión de Gobierno? Pues la Comisión de Gobierno está formada por tal, 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 en el Ayuntamiento, todos los ayuntamientos, tal, 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 tal. Era un informativo y a partir de ahí, educativo. Y a partir de ahí seguía, porque me daba la impresión de que cuando hablábamos de comisiones informativas, tú hablas con la gente ahora de la calle larga, oye, la Comisión Informativa de Economía... O que es una sesión de control. O una sesión de control, y dices, ¿lo qué? ¿Qué me está usted contando? Entonces yo explicaba, intentaba explicar todo eso. La noticia antes, la trayectoria que ha tenido... el por qué y darla a entender. Eso creo que falta mucho en la televisión. Es que la administración pública explicar todas esas cosas es muy farragosa, no, para explicarlo, para entenderla. Pero ¿os dais cuenta cómo el que nace lechón muere cochino? Él siempre ha hecho... Por la cara. Aquí delante de la gente, o sea... Él siempre ha sido más... La parte seria. Seria, él, su vocación, y yo soy el clown. A mí siempre me ha gustado... O sea, que seguís la misma línea. Yo creo que el que nace lechón... Muere cochino. Vale, gracias por la... O la cabra tira al monte. La cabra tira al monte. ¿Con quién te viste con pared? Eso queda por decir uno. Aunque no venga, aunque no venga el caso. Yo tengo en el teatro siempre viscómica, siempre viscómica, siempre. Y yo creo que hoy día más aún, tal y como están sí, las cosas. La verdad que es gratificante que la claro, gente se ríe. Claro, claro. Yo digo que aquí venimos, siempre lo digo con Charlie cuando empezamos el programa, que aquí tenemos dos objetivos fundamentales con el directo, que es informar, evidentemente, pero sobre todo entretener. Y no estar reñida una cosa con la otra. Tú puedes informar y entretener a la vez, porque las
y los mejores periodistas a nivel nacional que hemos tenido aquí en España, María Teresa Campo, por ejemplo, lo mismo entrevistaba al presidente del gobierno que hacía teatro uh-huh, en claro, el mismo programa. Y no está reñida una cosa con la otra. Se puede hacer. A mí me gusta compaginar mucho ya. Yo soy también de informativo, que es lo que he hecho la gran parte de mi vida, pero también ahora en este formato estamos muy a gusto. Yo estoy muy a gusto. ¿Sabes qué me pasa? Además, lo hablamos mucho aquí, que se me olvida que estoy en directo. Ya no claro, me acuerdo lo que he dicho en directo y lo que estoy diciendo fuera del micrófono. Sí. La de la gusto. La naturalidad que hablábamos anteriormente. Gusto que estamos. Bueno, que aquí hemos enseñado todos los zapatos, ¿no? Bueno, vamos a enseñarlo otra vez. Bueno, ¿por qué no? Venga. Los míos son buenísimos, ¿eh? Mira, señoras y señores, los cordones. Mira, qué cosa más mona. Mira, mira mi número mira, de pie. Yo vengo de motero. Ah, claro, tú vienes. La PEU. Pero esto. El escaparate de la PEU. Esto no es normal. Mira. Mira, el escaparate sí, de la PEU. ¡Guau! Wow, ¡qué diferencia, por Dios! ¡Qué diferencia! Claro, yo sí. ¿Qué número tiene? ¿Tiene más grande? ¿40? Grande. ¿El número del pie qué número es? ¿Muchacho? Grande. Bueno, pero que no es. ¿42? Pues yo tengo un pie muy grande. ¿Y 46 tengo yo? 42. 46 tengo yo, ¿eh? ¿Cuál? 46. Y Esteban, por Dios. ¿De pie? De pie. ¿Y sentado? Y a ti te lo voy a decir yo. ¿De nariz? ¿Cuánto de nariz? Sí, lo que tengo de nariz. ¿De nariz? Vamos a ver, que es que. Dice que guarda mucha relación. Vamos a ver, es que primero. La nariz con el pie. ¿En serio? La nariz con el pie. ¿Tú lo sabías, Miguel? Sí, eso dice. La nariz con el pie. Dice que tiene mucha relación. Bueno, sí. Después de haberme llamado cochino. ¿Qué te gusta el pan de pico, Robert Paso? Eso. Sí. Después de haberme llamado cochino ya otra cosa no sé, no, pero bueno. Me hace hecho, es un aforismo, va a llamar cochino. Querido hermano. Porque es que tú no sabes las conversaciones distópicas y kafkianas que tenemos al teléfono cuando nos ponemos él y yo. O sea, que el saludo es siempre ¡te vas! Ponerlo como esto. Sí, pero a partir de ahí ya la conversación transcurre en un tono que, de verdad, el que esté mirando de fuera dice, ¿de qué coño están hablando? ¿No? Pero, ¿sabéis qué os digo? Que al final es la parte que el público quiere conocer. ¿Por qué? Claro. Un artista lo conocemos por el trabajo que hace, profesionalmente hablando, evidentemente. Pero, ¿cómo es ese artista en su casa? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo es de natural? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Eso es lo que quiere saber el público. Bueno, empieza tú. ¿Cómo eres en tu vida normal? Yo puedo contar cómo tú eres y tú puedes contar cómo soy también, yo. Vale, pues sí. Cuando viene a verme, yo no le abro la puerta a no ser que me traiga una caja de gambas de Huelva. Sí, no lo invito. O sea, a casa no lo invito. A mí allí a Sierra no te invito, a no ser que la última vez trajiste una caja en condiciones, ¿eh? Una buena caja de gambas, que si no, no vale. ¿Perdón? Podemos invitar a los dos que hemos quedado para ir un año a la fiesta de los nabos. A la fiesta de los nabos. Sí, que te dan navazos. Sí, existe. Que te dan navazos. Hombre, un buen navazo. Vamos, de hecho. Un buen navazo, yo te digo. No vuelve por otro. Distópico total. No. Ya estoy yo en mi casa. Que es Miguel, que es en Badajoz. De hecho, hay un vídeo, te metes en YouTube. ¿Tú has visto un nabo en condiciones? Lo he visto de otro tipo. El daño que te puede hacer un nabo. Pero es que salió, sí, todo esto ha salido a colación. Si Robert se ha metido en internet para buscar algo, para buscar la fiesta de los navajos. Mira, eso ocurre en Badajoz. Sí, te lo voy a mostrar. Mira. Incrédulo, Miguel, te lo voy a mostrar. Tú te metes en YouTube y hay las declaraciones de una señora del pueblo, un pueblo de Badajoz, no recuerdo cuál. Sí, te lo que le dieron con un nabo en el ojo y sale la señora con el ojo tapado. Sí. Y claro, el periodista le pregunta, venía del médico ella, que no es broma. Y le dice el periodista, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Dice, vuelvo a la fiesta. Dice, ¿le pueden dar con otro nabo en el otro ojo? Pero que es cierto, ¿eh? Que es una fiesta típica. ¿Qué podríamos hacer con la remolacha? ¿Sí? La remolacha de 5 kilos. No, pero Miguel, un nabo es un nabo. Un nabo. Eso hombre, sí, porque verdad. Eso sirve para el cuchero. Los jarramplas. Los jarramplas, exactamente. La fiesta de los jarramplas. ¿Ja o ca? Ja, jarramplas. 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 Ah, los jarramplas, sí, que te endiñan con el nabo. Con claro. Pero la fiesta más importante de Extremadura. Qué lástima. Los jarrampas, vale. Pues mira, ya sabes, o sea, algo que, más, que, Miguel. Que es cierto. Ah, a ti te coge más cerca que a nosotros. Todo. En Guadalupe, la fiesta. El navazo le coge más cerca. A el navazo le coge más cerca, te coge más cerquita que a nosotros, ¿no? Claro, porque el problema está en que los navazos no se los tiran los vecinos del pueblo uno a los otros. No. Se los tiran al personaje, digamos, que es una persona del pueblo que va disfrazada y además va con un atuendo de lata para que los navazos no le hagan daño. Pero claro, si yo le tiro a jarramplas un nabo, no le doy y te doy a ti, ¿tú ya qué haces? Me tiras
¿Cómo hemos acabado hablando? ¿Cómo hemos acabado hablando de esto? Esto es cultura también. Ah, cultura, sí, sí, ¿no? Sí. Claro, claro. Yo siempre lo he dicho, un buen navazo. Sí. En un momento. Ahora un Miguel momento, va a hablar de Schopenhauer. De Schopenhauer, ¿no, Miguel? Mejor que la caja de gambas. De vuelta. Hombre, yo te digo una cosa. ¿Cómo es? ¿Dónde el pueblo dice? La Ramplas. La Ramplas. No, la de Guadalajara. ¿Eh? La fiesta es por la Virgen de Guadalupe. Badajoz. En Badajoz. Pero que, en Badajoz. Mira, ahí tenemos la imagen. Ahí lo tenemos. Ah. ¿Ves? Ese es el personaje. Ese es Jaramplas. Mira los nabos. ¿Ves? Sí, a él le encanta que le peguen navajas. Los nabos, mira los nabos. ¿No? Los que están volando, los que están volando. Pero yo iría sin disfrazar. Los que vuelan. Pero espérate, es que verdad que le están pegando... Hombre, que claro. Sí, que sí, que sí. Y ahora, claro, ¿qué pasa, Miguel? Que tú, yo le tiro a Jaramplas y no le doy, te doy a ti, pues tú me das con tu nabo a mí. Pero es que hay una lista de espera de 20 años para ser Jaramplas, para ser ese personaje, porque toda la gente del pueblo quiere ser el personaje, ¿no? Sí. Pues nosotros vamos a ir para ahora, ¿eh? Con la remolacha lo vamos a hacer. ¿Eso es como ser aquí la reina de la vendimia? La gran fiesta de la remolacha. Mira, ¿ves? Mira. Yo te digo. Dándole navazo. Él está loco de contento. Oye, qué buena la realización que ha encontrado las imágenes rápidamente. No podía ser otro, José María Abad. Muy bien. Gracias, Abad. Bueno, pues casi. Que tenemos que despedirlo porque queremos que pasen. Vamos, van a pasar también por la radio. ¿Tú sabes que va a la radio? ¿Con Marcos Perla? No sabía nada. Pues claro. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Ahora pasamos con la radio. Vuestro manager sabe que vaya ahí. Estamos muy cerquita de aquí. Manager, que ahora vamos a la radio, por lo visto. Él dice que sí, con lo cual te da permiso. Vale, bueno, pues venga. Oye, qué bonito el reencuentro, ¿eh? Qué bonito. Me ha gustado mucho este ratito con vosotros. Oye, que muchas felicidades, que sigáis muy bien, que trabajar en una empresa municipal es muy bonito. Pues sí. En el sentido de que se hace patria, que fuisteis los primeros de España, Tarragona creo que vino casi simultáneamente. Sí, en paralelo, pero no, la primera fue esta. No fue de Tarragona, fue ahora lo diré, pero sí. Ah, sí, vale. Sí, es una de Barcelona que no recuerdo cuál ahora mismo, sí. Yo tenía en mente que, bueno, en fin, de hecho, Pedro Pacheco estuvo en Cataluña, vio esa televisión por que no era por cable, porque aquí antes había intercable. Sí, de hecho, nuestro realizador sabe perfectamente lo que estoy hablando. Pero por ondas no había nada, tan solo había en Mataró, ahora sí. En Mataró sí había una televisión local por onda. Y Pedro Pacheco fue allí, vio que existía aquello y dijo, esto para mí. Y llamó José Antonio Carmona, que era cámara de Televisión Española, sí. Entonces, y le dijo, quiero que montes una televisión local por ondas. Y a partir de ahí surgió todo. Y como era por ondas, alguien dijo, vamos a llamar Ondas Jerez. Que os vaya muy bien. Ha sido muchas gracias. Muchas gracias, corazón. Ha sido muy bonito, la verdad. Oye, que no te conocía, Miguel, ha sido un placer, ¿eh? Pues ya sabes. Vale, Esteban, sí. Esteban, cuando quieras. Aparte de compañero, nos seguimos viendo. Nos vamos a la fiesta de los navazos. Sí. Por ejemplo. ¿Vale? Yo lo organizo, no te preocupes. Primero nos vamos a la feria. Pero que eso es otra cosa. Que está más Esteban, pero que eso es otra cosa. Sí, que sí, pero la bueno. Feria vamos. Porque oye, somos de. Tenemos que hablar de mi libro, ¿no? ¿Tú sabes lo que podríamos hacer en feria? Invitarnos a hacer un reportaje. Hacemos un reportaje. Oh, claro, bueno, claro, ¿tú estás en feria aquí? Estaremos la fin de semana primero, creo. Oye, por favor. Sí, el primero por favor. Me encantaría hacer. Me tenéis que poner una peluca exactamente igual que el pelo que yo tenía. Si yo te traigo una peluca, ¿te la pones? Que yo te la traigo, ¿eh? Hombre, claro. Miguel, ¿no me conoces? Ya estoy en mi casa. No va a ir para que votaré en España. ¿A qué hora se puede tomar los dos? A partir de las 10. A las 12 me vio el papá ya, o sea que... Digo, no, es en televisión. Ah, bueno, en la radio ya sí se puede, que no se ve. No se la radio me la no en la radio. Oye, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Siempre es un placer venir aquí. Sobre todo recordar cosas aquí. Aquí, en este plató... Sí, pero en este plató ha visto mucho de lo que hemos hecho nosotros, mucho. Y estas paredes han visto mucho y... Aunque está cambiado, evidentemente, pero sigue siendo el mismo no espacio. Trabajado. Yo solo trabajé en Calle Menina. Se fue muy pronto. ¿Tú no llegaste a trabajar aquí, no? No. Nunca? No. En el 92 se inaugura esto y ya no estaba él. No. Pollo sí. Así que en el pollo. Pollo sí. Pollo sí. Ahí como estamos, ¿eh? Entre el navazo y el pollo. Bueno, pero eso te ha gustado a ti. Hombre, lo del navazo ya estoy allí. Como en la tomatina. ¿Te gusta más dar navazo o que te lo den? ¿Eh? Chari, vámonos tú y yo, nos dejamos. No, y ya es una cosa, este hombre va a llegar allí a la emisora de radio. Estuve en la entrevista con Onda Jerez. Hablando de navazos. Tiene menos vergüenza que yo que ya decía. No, pero que, no, lo que hemos transmitido general. Nosotros cultura, ¿eh? Claro, que lo que hemos transmitido claro, es cultura. Cultura general. O sea, además con imágenes, te quiero decir que no hemos inventado nada. No. Son navazos reales. No, reales. No navazos ¿qué? De fogueo. No. Un buen nabo, ¡boom! ¡Hombre! Y después al pusero. ¡Hombre!
Y después el pulsero. Bueno, que está del suelo. Del suelo se con las cosas, caca, caca. Sí, agüita, agüita, agüita. Oye, que a ver si pasame por aquí. Con Antonio. Con vale, pues que a ver si os vemos más por aquí. Perfecto. ¿Vale? Cuando queráis. Pasa tanto tiempo. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos al circuito, que estamos en pleno mundial de motociclismo. Así que adelante, Juan Antonio Ortegón, cuando quieras. Buenos días, compañeros de Directo a Ti. Luce el sol en el circuito de Jerez y estamos en el corazón del trazado jerezano. Hasta aquí nos hemos venido, puesto que el Campeonato del Mundo de MotoGP, en las tres categorías, Moto2, Moto3 y MotoGP, llega a este circuito de Jerez, el que, dicen, es el preferido de toda la afición española. Y aquí tenéis esta panorámica con el paddock, donde están todos y cada uno de los camiones que forman parte de la parrilla, en esta zona, concretamente, de la categoría de MotoGP. Y si veis, en aquella zona tenemos las emblemáticas partes del graderío, con Nieto, Pelucchi, Enzo Ferrari, la curva Cribillé, y ya hoy muchísimo ambiente para disfrutar de estos primeros entrenamientos libres. Hoy solo entrenamientos libres en las tres categorías. Mañana llegará las qualifying y también, ojo, la primera carrera al sprint. Tres españoles liderando el Campeonato del Mundo en las tres categorías y sobre todo Jorge Martín en la cilindrada de MotoGP, que aspira a salir más líder del circuito de Jerez. Ya lo podéis comprobar, un ambiente magnífico en esta primera jornada del Gran Premio de España de motociclismo. Muchas gracias, Juan Antonio. Fíjate ya el ambientazo que hay en el circuito de Jerez, bueno, en el entorno y en toda la ciudad, ¿eh? Que anoche bueno, ya se escuchaban las motos. En el circuito, en estos momentos, que hemos tenido la conexión con Juan Antonio Ortegón, pero durante todo el día, sobre todo el centro de Jerez, la ubicación del centro, aquí va a haber espectáculo. Ayer pasé yo a las 7:30, 8:15, por la cuesta subiendo ya a la Alameda Vieja, y estaba la Alameda Vieja, y todavía lo gordo empieza hoy. Sí, y sobre todo el mediodía para adelante. Bueno, que yo me marcho ya. Bueno, yo me quedo aquí sentadito hasta la una. Que no tenemos programa hasta después de feria, hay que decirlo. Exactamente. Bueno, yo lo diré al final del programa. Exacto, que no nos esperen el lunes, que estaremos el lunes después de feria. Uy, hasta el martes 14. No, martes 13. ¿Martes 13 o martes 14? Martes 14. Ah, pues entonces martes 14, no es lo que me había dicho Ángeles. Martes 14. No, no, un momento, Esteban. A mí lo del, mira, es que aquí en la tele hay que explicarlo todo. ¿Qué ha pasado? A mí lo del pinganillo no me gusta, porque parece que estás loco. La gente te ve hablando solo y dice, ¿con quién está hablando? A mí me gusta que el realizador esté también metido de lleno en lo que es el programa, por eso, claro. Por eso va a hablar con nosotros. Mira, va, una pregunta que te voy a hacer antes de despedirte, que es lo único que me interesa. Está guapo, está guapo. Gracias. Qué barbaridad. Oye, muchas gracias. Un placer. Charip, nos vemos el martes 13 o 14. 14. Después de feria. El martes después de feria. Bueno, nos veremos durante la feria. Oye, ¿nos veremos durante la feria? Sí. Algún día, ¿no? Yo creo que sí, vamos. Yo siempre vengo el primer fin de semana. El segundo no voy a poder. Si coincidimos, algo tenemos que hacer en televisión. ¿Vale? Venga, perfecto. ¿Vale? Yo lo que diga. A recordar, viejo. Lo que diga mi hermano. Vale, gracias. Nos marchamos a publicidad y tan solo nada, un par de minutos, estamos de vuelta en directo a ti. Hasta ahora. ...11 de la mañana, 53 minutos... ...ya saben todos ustedes que estamos en directo... ...precisamente en este tiempo de televisión... ...directo a ti... ...yo siempre recuerdo lo mismo... ...tiene que ser así... ...porque yo no sé si a alguien se le puede llegar a olvidar... ...qué días estamos con ustedes... ...en directo y luego en nuestra repetición del programa... ...pues muy fácil, de lunes a viernes... ...de 10 de la mañana a 1 del mediodía... ...luego nos pueden ver en nuestra repetición... ...o redifusión del programa de 5 a 8... ...y mañana sábado... de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Les comento que la periodista Sonia Herrera, y además compañera de este ayuntamiento, presentó hace en concreto unos días su poemario Las manos sobre el vientre, y además muy cerquita de nosotros, en la Fundación Caballero Bonal. Les dejamos con estas imágenes y con esta presentación. Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este salón donde hoy la poesía, como suele suceder aquí, pero hoy con mucha más afluencia, donde la poesía reina.
La poesía avanza, decíamos hace unos días, y no me queda la menor duda, la poesía avanza, la poesía es necesaria y poco a poco nos damos cuenta de que es útil en nuestra vida y de que no podemos estar lejos de la poesía. Hoy damos la bienvenida en primer lugar a las autoridades, que está toda la primera fila llena de autoridades municipales, de autoridades que tienen que ver con diputación, con todos los estamentos que nos ayudan al día a día de la Fundación Caballero Bonal. Quiero especialmente a Agustín, porque Agustín, aparte de que es vocal de la Fundación Caballero Bonal, él viene en representación de nuestra alcaldesa y vicepresidenta primera de esta fundación. Así que, bueno, todos sois muy bienvenidos y estamos encantados. Pero es que además está aquí todas las autoridades también de la prensa, la gran prensa de Jerez. Aquí hay periodistas de todos los medios, todos estupendos, todos maravillosos. Luego un montón de lectores y lectoras, amigos que suelen venir a la fundación, escritores, escritoras, pintores, fotógrafos. Bueno, esto ahora mismo es un ramillete enorme de personalidades que estamos encantados, de verdad. Caballero Bonal estaría feliz de veros aquí tan... Además, eso, para oír poesía. No solamente literatura, no solamente cultura, que todo es importante, sino en concreto poesía, que era la niña mimada, la niña de sus ojos, de Caballero Bonal. Así que yo voy a decir muy poquito, pero quería estar hoy aquí acompañando a Sonia porque se dan varias circunstancias. Sonia es amiga de la Fundación. Sonia, aunque tiene su vena poética y su impulso poético desde antes, pero de alguna manera se nutrió en talleres que tienen mucho que ver con la Fundación, porque Claudia Capel pues, es una de nuestras talleristas. Hemos podido disfrutarla en talleres online y en talleres también cara a cara. Y sé que Sonia ha aprendido mucho de Claudia Capel. Es uno de sus dos ángeles de la cuerda llamados Claudia, porque tiene otra Claudia a su derecha, le llaman las Claudias. Eso por un lado, porque es amiga, porque es de la casa, de la fundación, porque ha parido hoy por primera vez un libro, y cada vez que uno tiene un libro es la primera vez, porque no es como cuando tenemos un niño que dice, bueno, ya sé lo que es. No, cada libro es la primera vez. Es tu primer hijo, siempre es mi primer hijo. Yo desde aquí se lo cuento a Sonia, porque tengo un poquito de experiencia, y sé que cada vez es igual. Y ella lo está viviendo con muchísima ilusión, entonces estoy muy contenta de acompañarla. También porque Sonia, con esa voz de la poesía de mujer, o sea, la poesía, no de poesía femenina, a mí no me gusta decir eso de poesía femenina, no, es una poesía que tiene la voz de una mujer porque ella está ahí. Ella es una mujer y está hablando, pero no habla solamente para las mujeres. Habla para las mujeres, para los hombres, para cualquiera, para personas no binarias, para todo el mundo. Porque lo que ella dice, las claves de su poesía, son universales. Por lo tanto, os está hablando a todos vosotros desde su voz de mujer. Y en su libro, precisamente, algunas veces no nos damos cuenta de cuando elegimos una frase, pero ella, con esta frase que ha elegido en la contraportada, está explicando mucho más de lo que ella piensa. Aquí dice, no tengo más que mi nombre, no tengo más que mi carne, este fuego y un rumor de hojas secas. No tengo más que mi nombre, un nombre de mujer, Sonia. No tengo más que mi carne, no tengo más que esa parte física de la que ella tanto va a hablar aquí, de la carne, de la sangre, de lo corporal, este fuego, la pasión, el amor, de todo eso está hablando, y al final un rumor de hojas secas, esa ternura y a la vez ese recuerdo, ese paso del tiempo, todo lo que ella va a decir aquí dentro, casi sin darse cuenta, nos lo ha explicado. Eso es muy valiente y muy sincero. Entonces me parece muy bonito que hayas escogido, Sonia, estas frases para empezar. Yo no voy a hablar más nada porque tienes a tu derecha a Claudia Moneo, que va, bueno, Claudia, hay que decir también los demás apellidos, ¿no, Claudia? El GR, sí, que es González Romero, por Pupá, por Mumá, que están ahí sentados. Exactamente. Y luego Moneo por mi abuela Rosa. Claro, Moneo por su estirpe. Así que entre ellas dos se van a bandear
hoy la presentación. Vamos a leer también y después me imagino que habrá también ocasión de que vosotros participéis, porque eso es lo bonito de la poesía, que sea algo comunitario, que el escritor, sobre todo el poeta, no es el que hace el poema lo hacéis vosotros al leerlo y al digerirlo y al hacerlo vuestro. Un día muy bonito hoy, así que vamos a disfrutarlo, Claudia y Sonia. Un día muy bonito, que también lo comentará Sonia después, el porqué. Es un día muy bonito, más allá de todos los presentes que han venido a la presentación, que yo estoy abrumadísima, la verdad, fartancilla. Bueno, me presento, como también me ha presentado ya Pepa, muchas gracias, hija. Yo soy Claudia González Romero Moneo, y vengo como compañera, como amiga, a presentar, a acompañar a Sonia, que hoy ella es la protagonista, vamos. O si hoy está todo el mundo aquí, es para verla a ella y escucharla a ella. Simplemente, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Quién soy yo? Pues fue aquí mismo, en la Fundación Caballero Bonal, donde Sonia me pidió que le ilustrara su primer poemario. Recuerdo la ilusión que desprendía por su cuerpo. Estaba feliz después de haber presentado a su amiga Virginia Reguera con su comodín blanco, y al terminar y bajar del escenario estaba plena, hinchada, presentándome a cada una de sus compañeras del grupo de poesía como: esta es Claudia, que me va a ilustrar mi poemario, esta es Claudia. La felicidad de Sonia entonces, en ese momento, creo que solo se puede definir en la ilusión que hoy irradia. Aquí, por fin, meses después, en la presentación de su poemario, Las manos sobre el vientre. Llegó el momento, querida amiga, se cierra el ciclo. Por fin lo tenemos también en las manos, ¿no? Sobre el vientre lo tenemos también, lo podemos tocar, por fin. Si hoy estamos toditas aquí, es para celebrar, brindar y aplaudir tu fuerza, tus versos y tu sensibilidad a la hora de plasmar tus pensamientos y emociones en este libro. Yo, por mi parte, agradecerte la confianza que depositaste en mí para ilustrar tu ópera prima, y agradecerte también este poemario que pone sus manos en el vientre, donde todo comienza, que, como tú misma dices al principio, en Alumbramiento, nada más que abráis el libro, con las manos sobre el vientre, las mujeres conectamos con el origen de la memoria y con el más puro espacio del amor. La segunda parte que me comentó Sonia, que quería que abriese aquí, era: ¿qué me ha parecido el poemario? Claudia, tú di qué te ha parecido el poemario. Digo, bueno, bien. De primera, yo puedo decir que me ha parecido una mano amiga que se tiende en mi pecho, en mi vientre, en mi muslo, en mi culo, y en cada una de las zonas que yo siento que son más íntimas de mi cuerpo, zonas sensibles, incómodas, que no me suele gustar que me toquen. Esas partes que quizás no me gustan ni siquiera de mí misma. Pero he sentido este poemario como una mano amable que acaricia esas zonas, que sana, que acompaña, que te dice: tranquila, hija, te comprendo, que yo también ando ahí. Las manos sobre el vientre es personalidad, es Sonia, es visceralidad, es una bofetada de dentro hacia afuera, de lo que una guarda durante años y que sigue tragando, tragando y tragando más saliva hasta que decide expulsarlo en forma de poesía. Poesía que esta no tiene por qué ser siempre bonita, sino que también hay conflictos, dolor, angustias y mucha violencia entre los versos que nos trae Sonia. Pero bueno, que también encontramos amor, ternura, dulzura, amistad y vínculos familiares. Como dice mi abuela, primero la co y después las hojitas alrededor. Encontramos simbología, que a mí me encantaría que Sonia nos explicara luego un poquito, para así entender mejor su universo, su lore. Igual que ha leído Pepa lo de un rumor de hoja seca, cuando nosotros nos reuníamos para hacer esta presentación, ella me comentaba qué significaban esas hojas secas para ella. Y es maravilloso escucharla. Nos habla y reflexiona constantemente sobre el tiempo, como también apuntaba ahí Pepa, del paso de este, de la nostalgia, de querer estar presente. Como luego leeremos en uno de los poemas, que yo aquí he cogido un pequeño fragmento que dice: ¿quién pudiera atesorar el tiempo, sentirlo en el bolsillo, saber lo propio? Pero si tiene que irse, que lo haga en silencio, sin aspaviento, que deje de hacerse notar. Son poemas donde todas nos vamos a encontrar, identificar. ¿Por qué?
¿Quién no se ha mirado en el espejo y se ha dicho cosas odiosas a sí misma? En las manos sobre el vientre encuentro historias de mujeres, historias de memoria que no quieren ser olvidadas. Creo que este libro, igual que pone las manos sobre el vientre, nos toca a todas de muchas maneras. Nos toca en época, ya era hora de desnudarnos y hablar de nuestros cuerpos, de lo que tenemos dentro. Nos toca personalmente a cada una, nos remueve. Es como si ella colocase sus manos sobre el vientre de cada una para conectarnos con nosotras mismas. Por ello nos invita a tocarnos, a bucearnos, a ser conscientes de nuestra corporalidad y de aquello que nos trastoca. ¿Qué me quiere decir mi cuerpo? ¿Me estoy escuchando lo suficiente? ¿Me abrazo? ¿Me palpo allá donde me duele? Y bueno, finalmente, subrayar la valentía de Sonia para abrirse de pata, por abrirse de vientre, para hablar de unos asuntos donde muchas veces no nos sentimos libres, siendo este del que hablamos nuestro propio cuerpo. Así que, Sonia, muchas gracias. Tu turno, compañera, amiga, que tú eres la protagonista. Pues de esta forma, como decíamos anteriormente, quedaba presentada lo que es esta publicación, este poemario de la periodista jerezana Sonia Herrera, cuyo nombre es Las manos sobre el vientre. Esta presentación, como hemos comentado anteriormente, se llevó a cabo en la Fundación Caballero Bonal, muy cerquita de nosotros, en la calle Caballeros. Enhorabuena a Sonia Herrera y desde aquí te mandamos un enorme beso. De nuevo vamos a pulsar el ambiente que se respira a esta hora de la mañana en el circuito de velocidad en torno al Mundial de Motociclismo, ambiente que no solo está centrado en el circuito, sino en toda la ciudad. Pero precisamente en estas instalaciones se encuentra nuestro compañero Juan Antonio Ortegón. Adelante, Juan Antonio. Muy buenos días de nuevo, compañeros de Directo a Ti. Aquí estoy, en el circuito de Jerez, disfrutando con todos ustedes, porque podemos compartir estas imágenes con los telespectadores de Directo a Ti, de lo que está sucediendo en la primera jornada del Gran Premio de España de velocidad de motociclismo. Estamos viendo, yo creo que la imagen emblemática del trazado jerezano. Es este OVNI, así se le conoce popularmente, coloquialmente, porque es un edificio, en fin, que tiene forma de eso, de OVNI. Y escuchan una sirena, porque estamos justo a la entrada de la recta de salida, que indica que ha terminado la categoría de MotoGP. ¡Ojo! Los hermanos Márquez, los más rápidos de la mañana. Alex el primero, segundo, Marc Márquez. Y otra imagen, vamos a ver rápidamente, que es icónica de este Gran Premio. Ahí lo tienen, se trata de la noria gigante, cuando de nuevo las motos vuelven a rugir en el circuito. Como decía, gracias Juan Antonio Ortegón, ese es el rugir de las motos a esta hora de la mañana en el circuito de velocidad ambiente, como ya hemos comentado anteriormente, que se vive y se respira en esta ubicación de la ciudad. Este ambiente que está pulsando nos está trayendo en directo nuestro compañero desde el circuito de Jerez. Hacemos un alto en el camino, repasamos los escaparates y en tan solo nada, un par de minutos estamos de vuelta en directo a ti. Hasta ahora. Y además de no dormir, tengo buena cara. Es que ahora les voy a presentar a nuestra invitada, pero me acaba de preguntar ella, ¿cómo llevas el sueño? Y digo, muy mal, fatal. Que cuando yo me despierto a media madrugada 350 millones de veces, como no tengo nada que hacer, pues me siento en la cama y le doy un repaso a las redes sociales. Y entonces pongo yo, por ejemplo, en Facebook, hay una esto que te pone, ¿qué estás pensando? Y yo pongo, estoy desvelado, ¿no? Y ahora eso lo comparto en Facebook y en Instagram. No se pueden ustedes llegar a imaginar la cantidad de gente que me responde. O sea, que está todo el mundo desvelado. O sea, esto denota que no dormimos, o que nos cuesta trabajo dormir, o que dormimos pero no descansamos, o que tenemos un estrés. Teresa Díaz, ya saben todos ustedes que es la recién estrenada presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Jerez de la Frontera. Teresa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú duermes?
Sí. ¿Duermes? Sí. Pues eres una privilegiada, tú lo sabes, ¿no? Lo sé. ¿Y por qué dormimos tan mal? No lo sé. Pues hay cosas sí. que yo duermo sí sé, mejor incluso ahora que después de la enfermedad que antes. Yo creo que me he quitado tantas capas de encima que ahora llegamos a la hora de dormir y es dormir. Claro, yo también llego a la hora de dormir pero no. y es dormir. o pretendo dormir. Pero yo pienso, y además eso está comprobado por profesionales médicos, que es el estrés. Sí. Es el ritmo de vida. Por eso te digo que llega un momento en el que te quitas muchas cosas que te das cuenta que no son lo verdaderamente importante, a no ser que tengas un gran problema. Que no te deje dormir. Que no te deje dormir. Oye, ¿tú sueles hablar de tu enfermedad, Tere? Sí, muy... Por mí y por los demás. Yo creo que hay que quitarle a el cáncer, llamémoslo por su nombre. Es que se llama así, claro. No, yo odio mucho cuando se habla de... Una cosita mala. Es que me has visto una cosita. Sí, una larga enfermedad, un cáncer. Y yo creo que mientras más visibilidad le demos, más actuemos con normalidad ante él... Naturalidad. Hombre, a ver, yo no sé, te pregunto, Tere. Sí. ¿Tú puedes hablar ahora del cáncer una vez que ya ha pasado todo? ¿Y mencionar la palabra cáncer sin ningún tipo de problemas? ¿O cuando a ti te lo diagnostican y durante el proceso... ¿Hablabas con la misma naturalidad? No, esto es un aprendizaje. Es un proceso. Es un proceso de aprendizaje. Y cuando te lo diagnostican, lo primero que te tienes al médico enfrente y lo primero que se te pasa por la cabeza es, bueno, y le preguntas incluso, bueno, ¿y cuánto me queda, no? Lo que hay que aprender que no es sinónimo de muerte ya, que el apellido ya no es muerte, no lo conlleva... que sí, que se quedan muchísimas personas en el camino, pero que no tenemos ya, lo que tenemos es que aprender a que una vez que te lo diagnostican es a vivir, no aprender a morir, hay que aprender a vivir. Porque claro, cuando a ti te practican una mastectomía, previo al diagnóstico de un cáncer, en principio, yo no sé si fue una revisión rutinaria. Rutinaria. Bueno, te ven algo. Yo creo o pienso, te pregunto, Tere, que lo que menos tú te puedes llegar a imaginar es que te van a decir que tienes un cáncer. Jamás, pero eso no se lo espera nadie. Sí, pero claro, como estoy hablando contigo. Sí, claro. sí, pero que es una. Que tú piensas que nunca te va a tocar a ti, digo. Exactamente. Tú a lo mejor es una. Tú vas y cualquiera que pasa o te enteras de alguien de al lado tuya, pero jamás piensa, uy, pues a mí me puede pasar. No, tú dices, uy, la pobre, la ha pasado, uy, no. Pero nunca decimos, ¿cómo que lo vemos desde la barrera? ¿Y si me pasa a mí? Nunca, jamás. Entonces, siempre es un shock muy grande. O sea, tú te haces pruebas, tal... una mamografía, supongo. Sí, una mamografía rutinaria. ¿Rutinaria? ¿Y vas a recibir los resultados? ¿Y qué te dicen? No, directamente me dicen, espere un momento que tenemos que hacerle también una eco, porque no ha salido muy clara. Ya está más que claro, lo que pasa que... ¿Pero tú ya ahí piensas algo? No, es que tú la enfermedad esa no la ves venir de frente. Tú nunca piensas que un cáncer va a llegar a ti. Bueno, cuando te dicen cuando eso, tú puedes llegar a pensar, bueno, pues algo en la máquina que se ha equivocado, sí, no ha salido bien, no está claro. Eso es. Y ya cuando te hacen la eco y ya te dicen, bueno, pues quizás a lo mejor si punzamos porque no está, es que no se ve muy claro, es que ahí hay una cosita, pero, y ya más o menos sí, tú dices, bueno, ¿y será algo? No, sigues pensando siempre en el no. Y cuando ya te dice, ¿tú sabes por lo que tú estás aquí? Sí. Y le digo, no, estoy aquí para...
Y cuando te dicen la palabra esa, suena tan fuerte, tan redonda. ¿Y te la dicen? Un campanazo ahí, te dicen, tienes un cáncer. Uf, ya ahí es cuando te derrumbas un poquito y piensas en eso, ¿no? Bueno, ¿y cuánto me queda, no? Fue mi respuesta. Bueno, ¿y cuánto te queda? ¿Cuánto me queda? No. ¿Cuánto? No. Esto empezamos ahora y esto no quiere decir que... Absolutamente nada. Y claro. Aquí estamos. Aquí estamos. Y te pasa, pues yo, porque he hablado con muchísimas personas que han sido tratadas de un cáncer de mama y todas coinciden en lo mismo. Aunque estés recibiendo el tratamiento, ¿tú llegaste a pensar, incluso recibiendo el tratamiento, que se podían haber equivocado? No. También tengo que decirte que el servicio de oncología es punto y aparte. Es un servicio... O sea, es un servicio de profesionales auténticos, que además, que es como tiene que ser. Sí. La medicina tiene que ser algo vocacional. Y luego la cuestión humana. Sí, ese servicio es... ¿Especial? Muy especial. Está compuesto por personas profesionales. Tere, tú discúlpame que esté hablando contigo de todo esto, sí. Porque ella viene a hablar por una cuestión importantísima. Importantísima. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo creo, Tere, que con estos testimonios reales podemos llegar a ayudar a tanta gente. Sí. Que en estos momentos se encuentran perdidas porque están sufriendo por un cáncer de mama. O están en pleno tratamiento y se encuentran metidas en un agujero sin saber que al final se puede salir. Que aquí estamos viendo a Tere, tú más guapa que nunca, Tere. Perdona que te diga. Quiero decir que, como decíamos al comienzo de la charla contigo, hay vida después de un cáncer. Sí, sí, ¿no? Y se duerme estupendamente. Se duerme a la pata a la llana, como se suele decir. Por eso digo que aquí no hablamos... En teoría, hablamos en la práctica, o sea, de un caso real, y que está aquí sentada, que nos lo estás contando y que puede llegar a servir, como yo he dicho anteriormente, Tere, a muchas personas que están ahora mismo, bueno, pues preguntándose cuánto me queda, como sí, te preguntabas sí. Tú. No, sí, sí, es un añito, en el tiempo ya se decide, ¿no? Pero es duro, es una carrera de obstáculos, pero... que se van saltando y después incluso aprecias muchísimo más las cosas, está muchísimo más... Le das importancia a las cosas que la tienen verdaderamente. Lo que pasa que, claro, eso te lleva... en mi caso, por ejemplo, como me has preguntado, que si a mí me daba miedo de hablar, de hablar de mi enfermedad, no. Y a mí me han ayudado tanto las personas a las que hoy vengo a representar, que hay que visibilizarlo, hay que darle también las gracias a personas que están ahí siempre ayudando, porque esa ayuda es importantísima. Y en este caso a mí la Asociación Española contra el Cáncer me ayudó muchísimo. Y yo creo que quienes más os ayudáis, a vosotras mismas, sois las que habéis pasado por un cáncer, porque además habláis el mismo idioma. ¿Sabéis de lo que estáis hablando? Es que no tenemos que... Es un sentimiento común. ...que guardarnos nada, porque sabemos en cada momento lo que... pues ahora esto, ahora aquello, o simplemente a lo mejor con mirarnos decimos... además, en la familia te guardas muchísimo, porque tampoco lo puedes decir todo lo que sientes, porque ya bastante están sufriendo, ¿no?, como para tú cargarlo. Pero, sin embargo, vas a este lugar o coincides con personas que están pasando por lo mismo que tú y ahí es como que, te vacías, ¿no? Claro. Oye, este miedo que pasáis, ¿vale?, ¿tiene fecha de caducidad o el miedo ya no se va? El miedo es que forma parte de la vida. Lo que pasa es que ahora se gestiona de otra forma. Ahora se comprende y se entiende que tu vida tiene un final. Y ahora pues ves que sí, que puede llegar en cualquier momento. Entonces, ¿antes ni te lo planteas? No, antes tú, bueno. Entonces ahora lo que el miedo... El miedo llega a ser
ya no es terror. No. No es, sino convives con el miedo de otra forma. Pero, por ejemplo, ¿es un miedo de a diario o solo un miedo que llega cuando toca revisarse? De a diario, no. En mi caso. Porque si no, ¿qué desgaste lo tenés? En mi caso, no. Cuando llegan las revisiones, sí, el pellizquito ese está ahí, ¿no? Porque tú dices, bueno, a ver, el bichito este, si se despierta, si no se despierta, si sigue dormido, si se fue, si ha vuelto. Y sí, y sobre todo también te impresiona mucho cuando vas a las salas de radiodiagnósticos, de la... es más el recuerdo de los malos momentos que a lo mejor de lo que te pueda pasar. Uh-huh. Es más de lo que te trae, ¿no? De pensar, uff, qué mal lo pasé yo aquí, ¿no? O parece que ha pasado mucho, pero la verdad es que los tiempos son muy... Aunque lo queramos ver muy lejano. Muy lejano, pero lejano. Cuando te metes otra vez, claro. Dices, uff, pues esto está aquí todavía. Y se vive diferente. ¿Pero tú lo recuerdas muy a menudo? No, intento menos no. Mal, intento que mal. No, intento que no. Sí que me ha marcado mucho. No, tengo, evidentemente yo creo que en tu vida hay un antiguo después. Tengo muchísimas cosas que han cambiado en mi vida a raíz del cáncer y que eso sí es difícil, es muy difícil. Pero lo que es la enfermedad y eso, no. Es más lo que ha traído que lo que he pasado, si te digo, en sí. ¿Tú qué mensaje lanzarías a las personas que en este momento se encuentran pasando por la enfermedad, en tratamiento, en casa? Porque al final yo creo que se sufre más, Tere, con los efectos secundarios, por ejemplo, en cuanto al tratamiento, la caída del pelo, que con lo que es la enfermedad. O sea, con una persona ya se ve que debido a la quimioterapia se le cae el pelo, el verse de esa forma creo que afecta más psicológicamente que lo que es la propia enfermedad. Cuando ya te digo que el servicio de oncología aquí en Jerez, que es el que yo he conocido, son tan sumamente personas y profesionales a la vez, que va de la mano, que te van llevando por el camino y tú ya sabes lo que... que sí, que se te va a caer el pelo, te lo explican todo perfectamente, te ponen a la mano que si quieres ponerte una peluca, te aconsejan que si hacen talleres de pañuelos, por si te quieres poner el pañuelo, y van chicas allí que te enseñan a maquillarte, porque el color que se te pone es un poco así, que denotas que estás enfermo, ¿no? Entonces, pues, cuando ya estás metido ahí, tú quieres pagar el peaje que sea. Pero el peaje, eso es, llegar a la meta y llegar bien. Ahora que toca, que se me cae el pelo, venga, que se me caiga, venga, fuera, pum. Otra cosa menos. Una cosa menos, ya me saldrá. Y lo vives con la forma de, por lo menos yo lo viví, de la forma de, ya me queda menos para llegar a la meta. Se me tenía que caer el pelo, se me ha caído. Venga, vale, pues ahora otra cosa más. Paso. Pero tú tenías prisa porque corría el tiempo. Sí, eso es cuando vas a darte y te sientas en tu sillón, allí en la sala de tratamiento. Allí, curiosamente, casi nadie dice, una más. No, allí es, una menos. Venimos a por una menos, ya nos queda una menos. Y es cuando entras por las mañanas y ya vas y te sientas en tu sillón y empiezas a prepararte, una menos. Vamos a por una, venga, vamos a por la cuarta o vamos a por... Claro, porque además yo creo que lo que yo decía anteriormente es un sentimiento generalizado que todos sabéis cuál es. Sí. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir a esa sala con un amigo mío. Fíjate que yo fui a tocar la campana. Oh. Cuando él... Lo tengo grabado y todo, lo grabé yo. Ya había finalizado los tratamientos, está estupendamente. Y hubo algo que me marcó mucho. Incluso me emocioné y creo que me voy a emocionar ahora. Comentarios que le hicieron una vez que tocó la campana, por parte de muchas de las personas que estaban enchufados, ¿no?, en ese momento.
y todos les dijeron, ay, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Me tocará a mí? Pues claro que sí. Mi amigo decía, si estoy tocando yo la campana, que es un proceso por el que todos pasamos, tuve un inicio y he tenido un final, pues todos vosotros igual. Pero es la cara de, ay, ¿cuándo alivio. Voy a terminar yo? De ganas, ganas. Es que el tratamiento te deteriora mucho. Y ya no por el pelo y eso, físicamente, es que no puedes. Es que y otra cosa que me llamó mucho la atención, Tere, esa sala tan grande, con tanta gente. Con tantas personas. Y yo cada vez que voy a revisión se lo digo, le digo, aquí no baja el nivel nunca. Y me dice la oncóloga, nada, Tere, esto sigue igual. Esto, y le digo, pues eso es lo que queremos frenarlo. ¿Sabes lo que me llamó poderosamente la atención? Al margen de la cantidad de gente, la cantidad de gente joven. Sí. Yo creo recordar que vi al menos 4 o 5 chicos que no tendrían más de 25 años. Uh-huh. Tere. Sí, sí, sí. Esta enfermedad no elige. No elige ni edad, ni sexo, ni condición, ni nada, nada. Ella va por libre. ¿Y tan libre? Sí, sí. Por eso, Tere, y ahora vamos a hablar de la cuestación. Pero me está encantando esta charla contigo, sí. Porque lo creo tan importante. ¿Cómo importante son las revisiones? Hay que revisarse. Siempre que nos llegue la cita, no digamos, bueno, esta vez no voy ahí. Yo estoy bien. Bueno, no, revisarse. No tengo tiempo. O no quiero tenerlo. El tiempo después se te para. Nadie tiene tiempo. Claro. El tiempo es efímero. Uh-huh. Entonces, saca tu tiempo para ti, para revisarte, para hacer que las cosas sean más fáciles. Siempre son más para fáciles. Para todos, a al tiempo, final. Sí. Bueno, pues Teresa Díaz es la presidenta, como yo decía anteriormente, la recién estrenada presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Jerez. Oye, por cierto, ¿cuánto tiempo llevas? Pues desde diciembre del 23. Nada. ¿Cómo lo llevas? Lo llevo... No soy nada más que lo que era antes y he sido siempre una colaboradora activa de la asociación y que ellos en este caso han querido que yo sea más o menos quien lo represente así ante los demás, pero soy una colaboradora y con muchas ganas de hacer visible todo el trabajo que hacen, que hacemos y todo lo que se puede hacer para que todo el que llegue a la enfermedad le sea más fácil. Eso es. Bueno, al final yo creo que te ponga la etiqueta o el nombre que sea, hay que ayudar, yo creo que es sí. lo más importante. Bueno, tú eres la presidenta, vale, muy bien, soy la presidenta porque me han elegido como presidenta, pero que tú, me ha encantado lo que has dicho, que sigue siendo la misma, sí, sí. Colaborando de la misma forma. Yo llevo 5 años siendo voluntaria, 5 años haciendo el voluntariado, y he hecho siempre las mismas cosas, el día de la información del cáncer de colon, del cáncer de días de cuestación, días de... mucho estar muy activa para que se visibilice todo y que para que el trabajo que se hace desde la asociación también esté muy presente y se sepa todas las cosas que se hacen para que los enfermos, los familiares tengan un lugar donde acudir. Y al margen también, ¿tú sabes para qué sirve el ser presidenta? Para que venga más veces a la tele. Para que se me Oye, quite. Pero ya está como Pedro por tu casa. Para que se me quite este miedo, ya, ¿no? Pero ya no, todavía lo tiene. Sí, un poquito. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero ¿sabes que a mí se me olvida que estoy aquí en la tele? Sí. Pero porque estuvimos a gusto contigo, ¿eh? Yo ya no sé, cuando estoy en la tele, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en directo, cuando estoy grabando. Bueno. Oh. El próximo día 2 de mayo, que es de la frontera, vamos a celebrar todos el Día de la Cuestación por parte de la Asociación Española contra el Cáncer. El Día de la Hucha. Exacto. Que todos conocemos, el Día de la Hucha. Sí. Lo que pasa es que ahora se le llama el Día de Cuestación. ¿Qué significa eso de cuestación, Tere? Pues mira, es un día en el cual nos lanzamos todos los voluntarios, todas las personas que quieren ayudarnos, toda la asociación. Es el día más alegre de la asociación, uh-huh. El más alegre, porque no estamos
en realidad hablando de la enfermedad, sino de la ayuda que ofrecemos. Entonces, todo lo que sea ayudar es alegría. Entonces, nos lanzamos a la calle con esa alegría, aunque a algunos nos dé más vergüenza que a otros ponernos con la hucha, pedirlo. Pero, a esta altura también hay gente pero después es tan grato y cada moneda, cada billetito, cada cosa, después eso se transforma en una cantidad de ayuda que eso sí que no está pagado con dinero. Entonces, individualmente a cada persona que contribuye con algo, si supiera la labor tan importante que está haciendo para muchísimas personas, desde atención psicológica aquí en Jerez, el año pasado se atendieron a más de 300 personas entre pacientes y familiares de pacientes, psicológicamente, se atendieron a más de 100 personas con nuestro servicio de fisioterapia, también muy importante, y también el riesgo de exclusión social, que esta enfermedad, que es tan cruel, no solo te afecta a nivel físico y a nivel de salud, sino dependiendo también de cómo te coja en un trabajando socialmente, si tienes un trabajo, si no lo tienes, si te destroza por. Entonces, también en ese aspecto, la Asociación Española contra el Cáncer, con todas estas huchitas que hacemos, pues tenemos todos esos saquitos para poder atender a cada persona que llega allí pidiendo ayuda. Porque en realidad, cada persona que llega a la asociación es abriendo una puerta, llamando a una puerta para pedir ayuda. ¿Vais a estar por toda la ciudad? ¿Cuántas mesas vas a repartir? Sí, tenemos más de 30 mesas este año. Estamos Madre mía, habéis tirado la casa por la ventana, sí, ¿eh? Sí, estamos por prácticamente todo Jerez, representado por muchísimas personas que nos van a ayudar, muchísimos voluntarios. Tenemos que dar también las gracias a ellos, a todos los voluntarios que están ahí ese día completo, sacando su tiempo, que nos regala su tiempo. Y además, este año, que ya llevan varios años haciéndolo, unas gracias también enormes para las hermandades. Las hermandades se han unido a ayudarnos y ellos van a montar sus propias mesas de la asociación para contribuir y para ayudarnos en esta cuestión que tan importante es y llevarla a cabo y que salga bien. Hemos dicho que son 30 mesas las que vais a ubicar por toda la ciudad. ¿Las ubicaciones las sabemos, Tere? ¿O no las traigo, ¿no? Pero... Bueno, en el centro está, seguro. En el centro, prácticamente repartidas por toda Jerez. Zona sur, zona norte, la zona hipercor, muchísimo, todo Jerez, abarca todo Jerez. O sea que las hermandades la van a hacer algunas en sus propias hermandades, otras incluso salen de su hermandad e incluso algunas montan hasta más de una mesa. Muy bien. Es de verdad un agradecimiento absoluto. Sí, porque además, Tere, hay que destacar siempre, yo lo hago y me encanta, por supuesto, aplaudir la labor de los jerezanos en torno a lo que es la solidaridad. O sea, que cuando alguien necesita ayuda, los jerezanos responden. Sí, sí, respondemos. Ahora es... hay muchísimo, tenemos muchísimos frentes, ¿no?, en los cuales hay que... se están pidiendo ayuda, pero la verdad es que nuestra asociación da mucha confianza. Y esa confianza se refleja en las personas que prácticamente se acercan a ti. Se acercan a ti a cuando ven a la Asociación Española contra el Cáncer, que llevamos muchos años, y la verdad que es una asociación ya muy afianzada, y damos mucha confianza. Y esa confianza la tienen nuestros paisanos, ¿no? Y directamente se acercan sin tener que hacer una llamada. Recuerden que el próximo 2 de mayo
se va a llevar a cabo aquí en Jerez de la Frontera la cuestación por parte de lo que es la Asociación Española contra el Cáncer a través de 30 mesas repartidas por distintas ubicaciones de la ciudad. El 2 de mayo, que no es la nacional. No, la nacional es el 9 de mayo. Eso es. Siempre es en esa fecha. A nosotros nos coincide con la Feria de Jerez y como comprenderéis, no es un día, es mejor adelantarla y hacer la cuestación fuera de ese ambiente, digamos, más festivo que va a ser en la feria. Entonces la adelantamos una semanita y le dedicamos y le damos el protagonismo que verdaderamente necesita esta gran labor que hay que hacer. Oye, vais a estar, supongo, durante todo el día. Durante todo el día, hasta las 8:30 van a estar las mesas montadas y decirle a las personas que cuando nos vean con el chalequito, con la hucha, que no necesariamente tengan que poner nada, tengan que dar ningún dinero, no es que sea ese el objetivo, es ese el del día, pero que si no puedes, que te acerques, que nos hables, que si quieres colaborar para participar en un voluntariado y que si contribuyes con lo más mínimo, cuando abramos esa hucha hay un poquito del corazón de todos los jerezanos, claro, ¿no? Claro. Y que después cuando necesiten una ayuda psicológica, ahí está ese poquito de tu corazón. Una persona que esté pasando un mal momento porque no sabe su vida y tenga ese miedo a si va a vivir, si va a seguir, se le va a complicar o no, y esté una persona ayudándole, diciéndole, vamos a avanzar poquito a poco, como a mí me decían, no te adelantes a nada, ahora estás con el tratamiento, está funcionando, no te adelantes. Esa tranquilidad, tú estás contribuyendo con esa participación económica tuya a que le dé esa tranquilidad a un enfermo de cáncer. Y eso, la verdad, que eso es impagable. Es impagable. Es impagable. Recuerden que en Jerez de la Frontera, el próximo día 2 de mayo, desde por la mañana temprano. Desde por la mañana estaremos en alguno de los casos a las 9:30, 10 de la mañana, ya estamos funcionando. Y durante todo el día, pues, durante todo el día, se va a llevar a cabo esta cuestación por parte de la Asociación Española contra el Cáncer en Jerez de la Frontera, más coloquialmente conocida como el Día de la Hucha. El Día de la Hucha. Y así nos entendemos todos. Sí. Porque cuando hablamos de cuestación hay que explicar qué significa cuestación, que no es otra cosa que colaborar todos con estas huchas. El día 2 de mayo, que no se lo olvide a nadie. Teresa, ¿algo más que comentar antes de despedirte? Pues daros las gracias siempre por darnos este espacio y poder explicar un poquito más a fondo, en este caso, la hucha y a qué se destina esa hucha, que tan importante es. Me reitero en dar las gracias a los voluntarios que van a hacer de este día su día, a las hermandades, y esperemos que salga todo redondo. Hombre, esperémonos que va a salir. Esperemos. Teresa, que sí. Díaz, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer Jerez. Muchas gracias. Ya también comentarte así. No, lo que quieras, estaremos, si tienes tiempo. Que estaremos pronto también por aquí a comentarte porque se está organizando. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho, pero se está organizando de aquí a octubre un evento. Un evento que va a ser. Vamos. Que nos van a explicar, personas, vamos, que se están dejando la piel. Así que volveremos a contarte. Antes no me decía eso. Antes me decía, otra vez voy a venir. ¿Otra vez? Ay, mira, ya me ha cogido la vez. Volveremos a contarte. Me encanta. Teresa, muchas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena por ser como eres. Evidentemente dentro de lo que es la Asociación Española contra el Cáncer y que te la frontera, pero por ser como eres como persona. Ajá. Que te quiero un montón y tú lo sabes. Y yo a ti también. Lo sé, me consta. Sí. Gracias, Teresa. Gracias a ti.
Despedimos a Teresa Díaz. Dime. Tenemos otra conexión con el circuito con Juan Antonio Ortega. Ah, perfecto, perfecto. Pues nos vamos directamente hasta el circuito de nuestra ciudad con nuestro compañero Juan Antonio Ortega, que es la persona que nos está acercando el ambiente que se respira y se vive a esta hora de la mañana en esa ubicación de la ciudad. Que no pueden ir al circuito, nosotros a través de este programa les llevamos un troncito y de la mano, como siempre, de Juan Antonio Ortega. De nuevo un saludo, compañeros, de directo a ti. Bueno, hemos abandonado el interior del trazado jerezano, ahí es donde está la actividad, ahí es donde rugen los motores y donde los pilotos ya se están batiendo el cuero, aunque hay que recordar que en esta jornada de viernes solo son entrenamientos libres y no cronometrados. Mañana será un día muy importante, el sábado, con las qualifying y también la carrera al sprint, 12 vueltas en la cilindrada de MotoGP. Y nos hemos venido al exterior para que vean ustedes la actividad que hay, a pesar de ser una jornada de viernes, pues como pueden comprobar, en esta bolsa principal del trazado jerezano ya se aglomeran miles y miles de motocicletas. Esta es también una estampa típica de los moteros cuando acuden al Gran Premio de España. Ya pueden comprobar el color que está adquiriendo esta bolsa principal de parking de grandes motocicletas. Imagínense lo que será el próximo domingo, el domingo que a las 12 de la noche se dará por concluido este plan especial de seguridad que engloba a un total de 2.500 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de la Dirección General de Tráfico. Y tienen este aledaño, esta zona cercana a la puerta principal del circuito, con miembros de la Guardia Civil, con los coches todoterreno, también Guardia Civil a caballo, y la seguridad por encima de todo en este Gran Premio de España. Lo más importante es que de momento todo se está desarrollando con total normalidad y que el público ya disfruta de este Gran Premio de España. Gracias, Juan Antonio Ortegón. Bueno, pues ya esa es una buena noticia, que todo a esta hora de la mañana se esté desarrollando con total normalidad en torno a lo que es el Mundial de Motociclismo aquí en Jerez de la Frontera, que es un ambiente que vamos a respirar y vamos a disfrutar durante todo el día. Precisamente, Juan Antonio Ortegón se encuentra. Juan Antonio Ortegón va de oca a oca y tiro porque me toca. Se mueve más que los precios, porque en esta ocasión está o se encuentra en la exposición de trabajos artísticos que lleva a cabo, por cierto, por parte la Escuela de Arte de Jerez. Así que, de nuevo, saludamos a Juan Antonio Ortegón. Hemos estado mirando, pero muy meticulosamente, estos objetos que hay en la librería El Laberinto, y todos forman parte de una colección hecha exclusivamente para este lugar, que, como yo siempre lo defino, es un poco un rincón mágico del mundo de la lectura en pleno casco antiguo de Jerez. Antonio Sillero, profesor de la Escuela de Arte de Jerez, buenos días. Buenas, muy buenas. ¿Qué? Todo hecho desde la Escuela de Arte por alumnos para El Laberinto. Por alumnos del ciclo de cerámica, del segundo curso del ciclo de cerámica. En su día vinimos al espacio para ver su configuración, su luz, el color, las posibilidades que ofrece, porque se propuso un trabajo, evidentemente, para incluirlo como objeto de librería. Y previamente a que diseñaran nada, vinimos a ver el espacio y las posibilidades evidentes que podrían ofrecer. Ya, evidentemente, en nuestro taller se comienzan los diseños y a partir de ahí ellos empiezan a trabajar. Se parte de un diseño sobre el papel, de uno o varios bocetos que se van desarrollando, se van seleccionando y se van viendo las posibilidades de que eso fragüe, que llegue a buen resultado. Y con esa metodología se comienza a trabajar, se selecciona evidentemente los trabajos de cada uno individualmente, la temática es absolutamente libre, lo único que deben encajar en el espacio y que acojan libros, que acojan o el resto de los materiales que se puedan presentar en la librería. Y quizás lo más importante, Antonio, la inspiración, sí. ¿No? Porque claro, tú vienes aquí y este lugar inspira. A ellos, evidentemente, y previamente vinimos para lo mismo, ¿no? Para que ellos absorbieran, se impregnaran de lo que transmite este espacio. Entonces allí ya hicimos una pequeña muestra, un muestreo, una charleta entre todos, y ellos ya comenzaron a fraguar en su cabeza las distintas posibilidades. Entonces, evidentemente, tenemos unos condicionantes a los que tenemos que someternos y en torno a ellos pues se va trabajando.
O sea, tú has coordinado, pero no has formado parte, ¿no? No hay ningún objeto tuyo. No. Yo solo superviso su trabajo. Tiene que tener unas dimensiones concretas porque tenemos que someternos a material, horno, etcétera. Uh-huh. Luego, sí que está, todas que te explicarán a ellos, las disciplinas tanto de conformación, la forma de hacerlo, como la decoración, porque estaban integradas en un momento concreto de nuestro curso en las que se estaban desarrollando unas técnicas decorativas y de conformación concretas, que eso te explicarán ahora a ellos, si te parece. Voy a preguntarles a ellos, porque claro, es que te escucho hablar, Antonio, todo es tan técnico, da ahí como un poco de miedo, ¿no? Uf. No somos ni mucho menos así. La técnica, ¿no? Y dónde queda la sensibilidad, la emoción, ¿no? Porque claro, es el mundo, ojo, es una librería. En una librería están todas las emociones humanas. Voy a preguntarles a ellos, ¿vale? Por ejemplo, aquí a Hugo, que tiene cara de muy sentimental. Hugo, buenos días. Bueno, un poquito solo. Un poquito solo. Lo necesario. Vale. Ah, lo justo y lo necesario. Sí, porque hay que ser bueno técnicamente y poco sentimental. No, hay que ser 50-50. Ajá. A ver, hay veces que te dan la corazonada, pero tú siempre vas a lo que hay que ir, ¿sabes? O sea, que el pellizco ese de dentro como que no hace falta. Tú llegas aquí, has visto el laberinto y dices, ya tengo claro lo que voy a crear. Bueno, a ver, sí, no, porque es difícil. Uno lleva su boceto y Antonio, como bien ha explicado ya, porque lo ha explicado perfectamente, lo supervisa y pues eso tú tienes que tenerte unas medidas, ¿sabes? Tienes que estar en un marco, no puedes salirte. Entonces, lo del el pellizco sí, evidentemente viene de primera, pero te va centrando un poco en lo que quieres, ¿sabes? Que es difícil centrarte a veces. Es difícil, porque ¿tu trabajo cuál ha sido? Mi trabajo es el de esa mesa, que son como unos romboides. Iban a hacer como caja, pero al final empezamos a deformarlo en los tres ángulos, X y Z, y al final hemos hecho ahí... O sea, que has deconstruido. Sí, un poco así, ¿no? Sí. Vale, gracias, Hugo. Nada. Voy a preguntar aquí, en mi parte izquierda, ¿tu nombre es? Romeo. ¿Tú también eres de técnica o más de vísceras? ¿Cómo? No he entendido lo de la víscera, ¿no? Porque, Romeo, ¿tú no eres eres español? Sí, soy del puerto. Ah, ¿eres del puerto de Santa María? Vale, vísceras es tripas. Sí. Si te tira de dentro, ¿quieres decir emocional o más técnico, más cerebral? Emocional, ahí diría yo, la verdad. Sí, ¿no? ¿Y tu obra cuál es? ¿Lo sabemos? El armadillo. Ah, el armadillo. Oye, magnífico, ¿no? Gracias. ¿Mucho tiempo, Romeo, para...? Sí, la verdad es que sí. Diría yo unos días más de lo que planteé, la verdad. ¿Sí? Sí, hubo varias cosas, pero mira, ha salido bien, es lo importante. A mí me encanta. Gracias. ¿Qué te han dicho los demás? Que les gusta la idea, muy original, que los libros sean las placas del armadillo ahí. Yo he aprendido hoy lo del armadillo y tú has aprendido hoy conmigo lo que es vísceras, no, sí. Visceral. Hemos aprendido los dos mutuamente. Fíjate qué importante es la lectura. La verdad es que sí. Gracias, Romeo. Encantado. Bonito nombre, además un nombre muy literario. No sé si por ahí habrá alguna Julieta, no lo sé. ¿Tu nombre es? Sergio. Sergio. ¿Y tu obra? Mi obra es esta. ¿Está aquí cerquita? Sí. ¿Estos libros? Sí, los tres. Se llama Más Libros. Y pues yo más bien le quería dar un enfoque, como se puede ver, un poquito más antiguo, así con unos... esmalte así de óxido. Uh-huh. Como decapado, ¿no? Como, sí. Como si te hubieras encontrado el libro en una casa antigua, perdida, una casa vieja, sí, ¿no? Y después también se puede apreciar el lado de óxido, que es como este toque más negro que tienen las páginas. Y pues yo también tiré lo que es más para hacer más tirando para... Que sí, quería... Como basarme en algo de la librería en concreto, porque en un principio, por ejemplo, me quería basar en las lámparas esas y que son como de aluminio, pero eso ya después ya se descartó y a base de bocetos pues ya fue saliendo la obra final que es esta. Claro, porque habéis llegado aquí, habéis tomado ideas del lugar, porque claro, yo me estoy dando cuenta ahora, cuando tú has dicho lo del óxido en el libro, que todos los libros del amigo Adrián son nuevos. Adrián, tú no tienes ninguna antigüedad, ¿no? Nada, ninguna, ningún incunable hay por aquí. Ah, hombre, es un incunable. A ese no se le puede acunar. Oye, pero sí que es verdad que el toque de antigüedad en un sitio donde todo es lectura, digamos, nueva, ¿no? Sí, eso también contrastar con lo que suele haber aquí. Ese decapado antiguo a mí me encanta, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Mariola. Mariola. ¿Y tu obra? ¿La tenemos por aquí? Sí, es esta que está aquí, Wonka. Wonka. Wonka.
Me inspiré en el libro de... De Willy Wonka. Sí. Chulo. Charlie la fábrica de chocolate, sí. Y qué rico. Sí. Y qué rico, porque eso, claro, ahora me di cuenta, eso emula una tableta de chocolate. Exactamente. Y ahí está la W, claro. ¿Cómo no me he fijado yo en la W? Pero una pregunta, ¿en el Willy Wonka nuevo, en el más antiguo o en el que está entre medias de Tim Burton? Bueno, supongo que en el de Tim Burton más bien. Es el más artístico, Burton, sí. ¿No? Sí. Sí. Oye, qué bonita es la lectura, ¿no? Sí, sí, a mí me encanta. Y yo preguntaba un poco a tu profesor si habéis tirado más de técnica o más de, por ejemplo, en tu caso, más de romanticismo, ¿no? No, yo me he fijado más en el tema de enfocarlo en algún libro. El trabajo lo quería enfocar en un libro. Primero pensé en El Señor de los Anillos y quería hacer una combinación de cerámica con vidrio, pero la idea como que no cuajaba demasiado bien y al final pues tiré por los reposalibros de tabletas de chocolate. A mí me encantan todos. No sé si me gusta más El Armadillo, lo de Willy Wonka, el libro con óxido. Muchísimas gracias, Mariola. Gracias a ti. Y acércate por aquí. ¿Y tu nombre es? María. María. A ver, ¿dónde tengo que mirar para buscar tu obra? Aquí. Aquí detrás. ¿Y es? Un reposalibro de inspirado en Sherlock Holmes. En Sherlock Holmes. Pero parece una lápida, ¿no? No. ¿No lo parece una lápida? Y quita los detalles por delante. Ah, espérate un momento, espérate que yo me fije bien. A ver, Sebastián, amigo cámara, vamos a... Ah, claro, es una puerta inglesa. Sí. Oye, también precioso, qué bien te ha quedado. Gracias. Porque, ¿a ti es que te gusta Sherlock Holmes o...? No, al principio iba a coger la parte de terror, ajá, que me gustaba más, pero sí iba a hacer una lápida. Ah, ¿ves? Pero no se veía muy bonito. ¿Te veía venir yo con la lápida? No, se veía muy bonito. Entonces, pues, otro género que más me gusta es el misterio. Pues nada, felicidades porque también es precioso. Gracias. Bueno, los alumnos y el profesor de la Escuela de Arte de Jerez, aquí en la librería El Laberinto, todos felices y contentos. Y lo mejor es que ustedes vengan por aquí, con independencia de que compren o no un libro, y admiren este arte de los jerezanos. Y Romeo, que es del puerto. Romeo, que ya no se me olvida, que eres del puerto. En directo a ti, el arte. Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Juan Antonio Ortegón, un trabajo increíble, encomiable, el que hace siempre, por supuesto, para esta casa, que se encuentra, como puede comprobar, en la exposición de trabajos artísticos por parte de la Escuela de Arte de Jerez. Todo esto, pues, como ha podido comprobar, en la librería El Laberinto. Hoy es viernes, comienza el fin de semana, y yo no sé si en algún momento, porque él como que ronea mucho, hablando de feria, en el término feriante, se echa muchos faroles. Cuando dices, te voy a hacer desaparecer. José María, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. ¿He dicho algo que no es cierto? No, he dicho todo correcto, pero yo roneo de feriante, sí. No, de feriante no. He dicho que tú roneas mucho y te tiras muchos faroles. ¿Cuándo dices que me vas a hacer desaparecer a mí? ¡Ah! Siempre es feriante, sé yo que eres. Yo por eso te digo que no hace falta. Que no lo dudes. Eso lo sé yo. Pero tú aquí te pega el moco de que... Sí, porque a Robert yo... Voy a hacerlo antes del verano. ¿Por qué? Preguntaré. Quedan 2 meses, porque ¿eh? Porque tú tienes que coger vacaciones. Muy a tu pesar. Y además que las tengo a la vuelta de la esquina, ¿eh? Ya lo sé, por eso te digo. Podríamos nosotros irnos juntos de vacaciones. Sí, pero yo... Creo que también podríamos, me había pensado, digo, a lo mejor el Robert me invita en la feria. ¿El Robert? El Robert. El Robert. Tenemos... ¿El Robert de toda la vida? El Robert. ¿Tú quieres venir a la feria conmigo un día? Hombre, si me conviene. No es plato de buen gusto, ¿eh? Venir conmigo a la feria. No, porque todo el mundo... que lo... Hombre, verás, a mí me da igual. ¿Te quieres venir un día? Pero ¿tú vas a la feria o no? Por supuestísimo. Ah, vale. Quiera o no, tengo que ir. Pero vas a trabajar. Sí, pero ¿sabes qué? Bueno, es que no puedo decir nada. Oficialmente no han dicho nada, yo sé lo que tengo que hacer. Ah, que a pero lo mejor... oficialmente no han dicho nada. Ah, ¿y se puede decir o no? No, pues si tú no lo sabes tampoco. Por eso, pero hay un público. Yo soy mentalista, no sé qué ver. Feria tengo que hacer, por supuestísimo. Pero hay novedades este año. ¿Eh? ¿Hay novedades? No sé. El próximo día, si vengo antes de la feria, ¿no? Porque todavía queda... Yo voy contando los días, creo que voy a venir algún día, una vez creo. ¿Cuándo? Antes de feria.
No, este es el último programa. Ah, este es el último programa. Ya no volvemos hasta el día 14 de mayo. Oye, bien, ¿no? Sí, porque la semana que viene se prepara toda la parte técnica para el programa que hacemos en feria y la siguiente feria. ¿Y entonces tú qué haces la semana que viene? Para cambiar la barriga. Otra cosa. Te voy a mandar una foto que tenemos los dos juntos en la feria. Ah, sí, pero hará muchos años. Pero la mandamos, entonces la ponemos el próximo día. Hará muchos años, ¿no? Hace ya unos pocos años. Oye, Abá, como ahora nos vamos a ir a publicidad. Yo estoy igual. Tú no, tú eres el pasado. Bueno, ahora. Abá, dime. Mira, como ahora nos vamos a ir a publicidad. La busco. Va a buscar la foto, la puedo mandar y la ponemos después. De public. Claro. Nos da tiempo, vale. Pues vamos a dar un repasito por los escaparates. Y en tan solo un par de minutos estamos de vuelta en directo a ti. Ahora tengo que encontrar. Bueno, voy a mirar ahora, 12 del mediodía, 45 minutos. Sí. Hoy tenemos cartas. Hoy tenemos un... Bueno, un momento. Abad, cuando... si podemos localizar la foto, ¿vale? De nosotros en la feria. Tú te ves mayorcito ya, ¿eh? Es que voy para atrás, como Dorian Gray. O las cangrejos. La ponemos ahí en pantalla, ¿vale? Aunque tú la pongas sin avisarnos, que nos sorprendamos. Claro, sí, sí, sí. Veréis qué cambio. El tuyo, ¿no? El tuyo, ¿no? El mío va mejor. ¿En serio? Pero salgo bien en esta foto, ¿eh? ¿En todo? Salimos bien en esta foto. Bueno, entonces ya no te voy a dar caña. Porque iba a contar algo que yo he visto que me quedó sorprendido. Muy sorprendido. Cuéntalo, oye. ¿Eh? Cuéntalo, pasa. Tiene barriga. Hombre, claro. ¿Tienes un barrigón? ¿Cómo? No, anda, no, ya, no. Barrio. Anda, no inventes. Que te hago que te levantes y enseñes la barriga. No, se ha levantado la camisa para ponerse el micrófono y me he quedado asustado. Aparte que de pelo. Tiene mucho pelo. Hombre, claro. Mira, desde que fui a Turquía me agarró. ¿Tú no tienes pelo, Robert? ¿No? Cero. Oh. Cero. ¿Sí? En todo mi cuerpo, cero. Sí. O sea, mira, incluso los brazos, ¿ves? Sí, cero. Sí, sí, sí. Qué cosa, ¿eh? ¿No te sale, sí, hombre, pero me los quito. Ah, te los quitas. Claro, son modernos. Ah, ¿sí? Hombre, e higiénico. Ah, ¿sí? ¿Has probado el jabón? El agua y el jabón. Adiós. Te deja. Vengo. Vamos a las cartas. Bueno. Venga. Baraja de póker. Esto la conoces tú perfectamente. Tú ya sabes, ¿no? Corazones. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Sí. El 7 de picas. El picas. Sí. Pero da igual, porque no te voy a hacer recordar ninguna. Lo que vamos a hacer es... Voy a intentar a ver si esto sale 8. Es muy difícil. Mira, tienes que seguir mis instrucciones. Sí. Voy a intentar hacer magia contigo. Bien. Bien. Si sale bien hecho, me plantearé hacerte desaparecer. Ah, ¿ahora te lo vas a plantear? Sí, sí. No, no, porque... Cuando llevas con el roneo... No, es que necesito tu colaboración y que seas disciplinado y... Vale. Claro, pues, no, haces lo que quieras, porque yo te quiero mandar a un sitio donde tú estés cómodo y bien. Pues yo te voy a decir ya dónde puedes mandar. O tú lo sabes. Debieras saberlo. Puedo estar en el aeropuerto de Cementerita. Claro. Claro, o sea, tengo una bola de cristal en mi casa. ¿Eh? Bien, dicho esto, te voy a pedir que cortes, pero atención, quiero que cortes por la mitad o más. Vale. Y hacia este lado, claro. Perfecto. Ah, maravilloso. Tú sabes que para mí las cartas, esto no tiene que ver con el juego, pero tienen un nombre. Quiero decir, claro, claro, eso es lo que te voy a decir. No, no, pero para mí, por ejemplo, esta es el arroz. ¿Este es el arroz? Sí, y este es el disco. ¿Y eso? Sí, es una cosa que utilizo para memorizar, como... Aquel disco que hicimos. Y le pongo un nombre dependiendo, por ejemplo, este es el disco porque es el 10 de corazones, disco. Y este es el A de rombo, arroz. Y así todas las cartas. Pero ahora estoy trabajando... Sí, sí, pero ahora estoy trabajando en otra cosa, que es creación propia, donde cada carta tiene una sílaba. O sea, en lugar de memorizar por un nombre, la memorizo como una sílaba. Y sí. Esta concretamente es la I... Pero así. Y esta es la I, la I. La I. Ah, la I. Sí. Vale. Y esta es ro. Ro, porque la I es la R y corazón es la O. No. Y entonces, memorizando, por ejemplo, una palabra de 5 sílabas, aunque no tenga ningún sentido, puedo memorizar 5 cartas a la vez. ¿Y a ti esas cosas cómo se te ocurre? Esto me ocurre a mí porque soy así. Me entretengo. Está un poco aburrido, ¿eh? Con un juego. Con este juego voy a ir al Campeonato de España que se celebra en julio en Tarrasa, este año. ¿Este julio? ¿Vas solo?
Voy solo. Yo estoy con algunos compañeros de... Yo estoy en julio de vacaciones. Y tú dirás, bueno, muy bien, pero te lo haces muy bien. Disfruta, disfruta. No, bueno, oye, hay un festival de magia... No me llevas a ningún sitio. Algún día espero que el festival de magia nacional, el Congreso Nacional de Magia, que este año es el 39, la 39 edición, se haga por primera vez en Jerez de la Frontera o en la provincia de Cádiz, al menos, que nunca se ha hecho. Que nunca se ha hecho. En Tarrasa ya se ha hecho, creo que dos veces, y en Barcelona, la provincia, pues yo qué sé, por lo menos cuatro. Es muy tarde. Bueno, dicho hecho, te voy a pedir que pongas la mano... ¿La derecha? ¿La izquierda? La otra derecha, la otra derecha. ¿Has llamado derecha a esta? Ay, perdón, 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 porque tú me vuelves loco. Sí, sí, sí. La izquierda está bien, pon la izquierda. La izquierda sí, porque tú eres diestro, ¿verdad? Sí. Bien, tienes callos, Robert. De las pesas. ¿Las pesas? Ah, de... Claro, ¿de qué te piensas que tengo callos? No lo sé, digo, será de la zoleta. Yo poco. Oh, pues. No lo sé, no lo sabía, güey. No sí, mira, guante. Además, mira, toca, toca. Sí, no, sí, se ve. Ah, ¡hostia, qué duro! Dios mío. Pero ¿qué dureza? Tienes que hacer así. Es que rasca. Claro. Una piedrita. Bueno, venga. Bueno, a ver. Ahora te voy a pedir, mira, vas a buscar la cámara, aquella, por ejemplo, no sé, bueno, la, aquí, aquella. Aquella. Y tú tienes que tener las cartas así, así. Que siempre se vean de cara al espectador, así, pero inclinada. No hace falta, no tanto. Así, así. Perfecto. Entonces, vale. Ahora vamos a contar las cartas. Este es un método que conocí en el Casino Bahía de Cádiz. ¿Eso existe todavía? ¿Eso existe? No es tu viejo. ¿Ya no existe eso, no? Yo qué sé. No sé ni qué es eso. Y yo el casino, está en el puerto, yo qué sé, frente a la Guacherri. ¿La Guacherri? ¿Eso qué es? Uy, 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 uy. Al final, vamos a saber que eres mayor que yo. Pero no pasa nada, venga. Bueno, allí había un croupier que contaba, sí, uno que daba las cartas, vale, que contaba las cartas de la siguiente manera. Entonces me explicó, había con una carta, la primera carta, y claro, dice que muchas veces las cartas, aunque allí las barajas suelen ser nuevas, se pegan, sobre todo del uso. Entonces él me explicó que había que coger la carta y hacer así para comprobar que no estaba despegada. ¿La cojo? Sí. Entonces contaba una, decía, ¡una! ¡Una! Y la ponía boca abajo, y la ponía abajo. ¿Abajo? Claro. De esta manera, confirmaba... Cuando le diera la vuelta a todas las cartas, confirmaría el número de cartas reales y totales, una a una, contadas y despegadas, por si acaso se pegaba, ¿no? Entonces cogía otra y decía... ¡Dos! ¡Otra! ¡Otra! No, no, es broma, es broma. ¡Otra! Decía dos. Le da la vuelta. Venga. Y la volvió a poner. Y así con todas, continuaba. Pero tenemos que ir rápido. ¡Tres! ¿No? ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No la busqué, hijo! ¡Seis! ¡Siete! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ponla ahí. ¿Así? Ahí. Vale. 16 cartas tienes, Robert, está claro. Las has contado como hacía aquel Lupier en el Casino Bahía de Cádiz, que tantas noches. De alegría. No me digas que no has estado allí nunca. Que no. Madre mía. Bueno, atención. 16 cartas. Sí. ¿Vale? Ahora viene la magia. La magia del gran Robert Pazo. Te voy a pedir que cojas una carta, por ejemplo, del aire imaginario. Perfecto. Que hay una carta más bonita, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Mm. Muy, muy bien elegida. Y te voy a pedir que la lances al paquete. ¿A cuál? De cartas. Este. A la de una. A la de, imaginariamente. Sí. A la de dos. A la de tres. ¡Pop! ¿Has visto moverse? Sí. Perfectamente. Oye, vamos a intentar con otra carta. ¿Qué te parece? ¿Con otra carta? Sí, ¿por qué no? Coge otra. Venga. Vamos a arriesgarnos. Ahí va. Coge otra carta. Ahora lo vamos a hacer más difícil. Tienes que hacer la carta, lanzarla un poco hacia allá, ¿ah? Pero que vaya haciendo una rosca y haga un efecto boomerang. Y vuelva. Y vuelva. Tú tenías, vale, un boomerang de dos chiquillos, ¿te acuerdas? Sí. Claro, en esa época. Sí, yo te contara. Que soy mentalista. Pero es que yo le hice una brecha a un... Claro, porque no volvía, no volvía. No, no, que le pegué con el boomerang aquí. Ya lo sé. En serio, en serio. Ya lo sé. Venga, ¿qué hago? ¿La tiro? Venga, boomerang. Increíble. Bien, más difícil todavía. Yo sé que tú puedes coger una carta, lanzarla y que dé una vuelta a la mesa. Yo me agacharé para que no me abra otra brecha. Y entre en el paquete. Si haces esto, Robert, si haces esto, te mandaré de vacaciones a un lugar fantástico. Vale. Está preparado. Adelante. Vamos. Ostras. Bueno, cayó. Amigos,
16 cartas que había en el montón y ahora hay 19. ¡Gracias! ¡Nos vemos el lunes! ¿Cómo? Quiero decir, ¿te imaginas que hubiera...? No me digas que hay que contarlas. Hay 16 cartas. 16 cartas. Claro. ¿Te imaginas que hubiera crecido en número? No, tres ¿cómo cartas. Va a crecer? Nadie toca el mazo. Vamos a contarlas. De una en una. ¿Cojo el paquete? ¿Coge el paquete? ¿Tal cual o la vuelvo? Como quieras. Vale. Bueno, anteriormente había 16. 16 cartas. Hoy, mentalmente, teóricamente, hemos puesto tres más. Qué bien te explica. O sea que de 16 cartas debiera aparecer aquí 19. Correcto. Que no lo creo. Sería magia. La magia del gran... Además, lo has hecho tú. No me vayas a llamar más. Lo haces tú todo ya. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve. Sober, ¿cómo lo has hecho? No le he tocado el mazo, después que tú. En ningún momento. Esto me tienes que explicar cómo lo has hecho. Te lo puedo explicar. Después, no, pero ahora en directo no. No, claro, ahora no. Si tú no cuentas lo tuyo, yo voy a contar lo mío. ¿Qué quieres que cuente? Lo que vas a hacer en la feria. Pero es que eso no es cuestión mía. Es cuestión de la programación. Ya lo sé. Claro, es que esto es cuestión de mía. Esto es cuestión de la escuela de Harry Potter. Esto lo aprendí yo. ¿De Harry? ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿En serio? ¡Qué cosas, ¿eh? ¿Lo podemos ver ahí en pantalla? ¡Oh! ¡Oh, qué juventud! ¡Mira! En radio. Yo tan simpático como siempre. Oye, Cici, estamos tú un poco más... ¿Más qué? ¿Qué atrevido? Ah, la línea... La foto es una foto... ¿Cómo se llama? Una foto normal. Sí, es una... Vamos, te voy a decir más. Es una captura de cámara. Pero eso era... no hace mucho tiempo. Bueno, no sé. No, no, te lo digo porque esa camisa... Hace poco tiempo que la tengo. ¿Esa camisa, seguro? Sí. La tengo así y la tengo al contrario, en azul con la raya blanca. Y no hace mucho que la tengo. Pues yo la mía, por ejemplo, no la tengo ya. Porque yo también... Ni seguramente te la puedas poner. Porque te estoy pequeña. Mira, no tenía yo ni cana. Ni gana. Ni cana, que diga. Fíjate, lo que llevo es la misma pulsera, ¿verdad? Pero yo sé que es cierto que a mí, después de esa foto, me han salido muchas canas. Sí, tú estás muy tropeado. Se ve ahí, se te ve ahí jovial y sonriente y joven. Pero mira lo que me ha salido aquí. Sí, sí, no, no, está ahí porque, bueno, y... No, no, ¿y porque qué? Que es cara, vamos, que son cara, que sí, no es... No, pero... y porque, hombre, que si tú te dejaras la barba tendría... Vamos. Te ha dejado el pelo como una gallareta, ¿eh? Sí, ¿quién? Como una gallina mata escobazo, ¿eh? ¡Uy! Sí, el pelazo que tiene. ¿Ese es pelo tuyo? No, tuyo. ¡Tira! ¡Tira! ¡Jala! ¡Jala! ¡Tira! ¡Jala! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! Y yo, ¡ah, que me duele! ¡Hostia! ¡Madre mía! Por favor, que... Lucha, ¿qué te decís ya? ¡El gran José María Bernabé! La magia de la conversación. Que yo no me acuerdo de la feria, ¿eh? Qué delgado estábamos. Para eso sirven las imágenes, para criticarnos después. Sí, sí. ¿Sabes? Y el ambiente que a mí se veía. Bueno, bueno, sí, nos vamos. ¿Qué ganas tengo? Muchas gracias. Hombre, me va a dar la mano. Un placer, porque ya nos vemos dentro de dos semanas. Ostras. ¿Qué has dicho, Abad? Que tengo que irme al circuito. Bueno, pues nada, te cuidado con el motito. Pásalo bien. No corras. Que no corras, que las hormigas resbalan. Gracias, José María. Gracias. Un placer. Nos vemos en la feria. Nos vemos en la feria. Muchas gracias. Puedo ser ya un gran mago. De tu mano, por supuesto. Oye, ¿me llevarás alguna vez a una actuación tuya? Yo te traigo aquí a la tele, ¿eh? Sí, perfecto. Mira, hombre, como sé que eres muy dado a ir a colaborar. Colaboraciones. No te cuento más nada de mi vida. En verano tendré una en Jerez. No, yo a Jerez no vengo. Yo quiero que me lleves por ahí, hombre. No, de tour. De tour. Adiós, adiós. Nos marchamos. O sea, que ya nos vemos. Dentro de dos semanas volvemos a Directo a Ti el próximo 14 de mayo después de la feria. Mientras tanto, pues disfruten del Mundial de Motociclismo, disfruten de la Feria del Caballo y disfruten de todo lo que les ofrece nuestro Jerez de la Frontera, que no es poco. Sean felices y hasta el día de hoy.